que hayan disfrutado del suculento desayuno que nos han preparado y de la magnífica música muy relajante que nos trajo Elsita Paulino y Ángel Gutiérrez. Démosle un aplauso. Bueno, pues entonces ya entre el desayuno y la música tenemos un ambiente que perfecto para tener una mañana inolvidable. Mi nombre es Elena Herrero y hoy tengo el privilegio de ser su maestra de ceremonias. Durante este evento tan especial, yo soy miembro de la organización Somos Community Care en la ciudad de Nueva York, que es el principal patrocinador de este magno programa. Este evento está siendo presentado no solo en persona desde el Hotel Sheraton de la ciudad de Santo Domingo, donde nos encontramos ahora, sino también estamos en línea desde diferentes países, con más de 500 personas inscritas, gracias al apoyo del diario Salud y del canal de televisión Televida. Bueno, el programa está dividido en dos partes. En primer lugar, tendremos el panel titulado Médico de familia, pieza esencial para el sistema de salud. Este panel va a tratar sobre la importancia de la figura del médico de familia en nuestros sistemas de salud. Y más tarde tendremos la oportunidad de ver en exclusiva el primer episodio de la clase magistral del doctor Ramón Talash, fundador de Somos Community Care y de la fundación que lleva su nombre. Pero primero me gustaría que comenzáramos esta mañana con la invocación por parte de Su Excelencia Monseñor Francisco Ozoria, primado de América y de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Monseñor Francisco Ozoria es hoy el presidente de la Fundación Dominicana Dr. Ramón Talash, que copatrocina este evento. A lo largo de su vida sacerdotal y episcopal, Monseñor Ozoria se ha distinguido por su vocación al mundo de la salud. Adelante, Monseñor. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Con gran alegría nos reunimos aquí para este evento importante. Damos gracias a Dios y lo invitamos a él a que sea parte de este evento, que nos acompañe en esta mañana. Todos nosotros creemos en Dios y fundamentado en esa fe ponemos en sus manos nuestras actividades, ponemos en sus manos estas instituciones que patrocinan este evento. Ponemos en manos del Señor todo el trabajo de la salud en el país y en todas partes del mundo. El trabajo, el servicio de salud que debe de ser un servicio a las personas. Un servicio a los más necesitados. Nosotros en la Iglesia luchamos por la humanización de la salud. Para eso necesitamos personas con vocación de servicio. Pues vamos a pedirle a Dios que nos dé esa vocación de servicio, que le dé a todos los médicos, personal paramédico, a todos los que tienen que ver con las empresas farmacéuticas, que les dé esa vocación de servicio. No habrá humanización de la salud sin antes tener vocación de servicio. Sabemos
que hay muchos negocios y que hay muchos empresarios que viven muy bien y devengan mucho dinero con el negocio de la salud. Nosotros como cristianos queremos luchar por la humanización de la salud y en contra del negocio de la medicina. Dios Todopoderoso, derrama tu bendición sobre nosotros. Bendice a todos los que se dedican al servicio de salud. Bendice a todos los médicos, enfermeras, personal paramédico. Bendice a todos los centros de salud. Y danos a nosotros la vocación de servicio. Para que nuestro trabajo sea humanizante, vamos a pedirle a Dios, con la oración del Padre Nuestro, que nos haga sentir hermanos de todo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, pues vamos ahora a conocer mejor la obra de la Fundación Dominicana Dr. Ramón Talach. Bajo la visión de su fundador, el Dr. Ramón Talach, la Fundación busca redescubrir el modelo más humanizante para el cuidado de la salud y a la vez impulsar una nueva generación de profesionales de la salud. Mientras desayunábamos, habrán podido ver algunas fotos en la pantalla de las actividades que la Fundación Ramón Talach ha organizado en los últimos años. Estas actividades se organizan para conseguir fondos para dar becas a estudiantes de secundaria de bajos recursos, pero muy alto rendimiento, que quieran cursar carreras relacionadas con la salud. También en la mesa de inscripción, en la entrada, han podido ver ejemplos de los libros que la Fundación Talach ha publicado para dejar constancia de su trabajo en el campo de la salud, tanto para estudiantes como los que nos acompañan hoy, como para el público en general. Así que los animo a todos a que adquieran un ejemplar de estos libros a su salida, porque todos estos fondos van dirigidos a estas becas. Bueno, pues ahora vamos a agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible que nos juntemos hoy aquí. Van a ver sus nombres en las pantallas durante el evento. Y también queremos agradecer a algunas personas, de compañeros nuestros de la Fundación, como Damaris Contreras, secretaria ejecutiva de la Fundación Dr. Ramón Talach, como el Monseñor Lorenzo Vargas, también tesorero de la Fundación, y queremos también resaltar la presencia de Padre Kennedy Rodríguez por su apoyo a través de Televida para este evento. Y por supuesto, quiero hacer un reconocimiento muy especial a la doctora Inés Hernández Talach por su infatigable dedicación a las iniciativas de esta fundación. Así que un aplauso para todos ellos. Bueno, pues
A modo de reflexión, para contextualizar el esfuerzo del día de hoy sobre el médico de familia, hemos pedido al doctor Mario Paredes, CEO de Somos Community Care, secretario de la Fundación Dominicana Dr. Ramón Talach y doctor en Filosofía y Letras, que nos ilustre sobre cómo el concepto de homo curans marca nuestra actitud para el cuidado de la salud. Muy buenos días. Gracias, Elena. Se me ha pedido que ponga en un marco que dé sentido a los esfuerzos que está realizando Somos y la Fundación Ramón Talach. El cuidado se ha convertido en una de las actividades más importantes de nuestra vida cotidiana. Desde siempre, el ser humano, por instinto y también por necesidad, ha cuidado de sus semejantes. La diferencia es que en nuestros días ese cuidado tiene ahora el apoyo de un sistema establecido que ofrece las herramientas necesarias para que el cuidado sea más holístico. En este contexto histórico, cuidamos también de la naturaleza y, por supuesto, de nuestro espíritu, quizá el más difícil de cuidar. Hemos pasado de ser Homo sapiens a Homo curans. Por ende, nuestro esfuerzo por redescubrir el médico de familia no es solo en el campo de la medicina, sino también en estas otras variables que afectan al ser humano. Es una actividad que moviliza manos, corazón y cabeza. Y por eso hoy se habla de cuidar con toda el alma. Hoy, por las experiencias de nuestros médicos, sabemos que el cuidado generativo requiere ensanchar los horizontes de la responsabilidad personal para afrontar las tendencias a la desvinculación, fragmentación y mecanización digital. Estas tendencias actuales, en una sociedad llamada posmoderna, reclama una razón abierta por el coraje de cuidar, que ya encontramos en el Quijote de Cervantes. Para educar a las nuevas generaciones y a los veteranos médicos de familia, es importante contextualizar la relevancia del cuidado dentro de la cultura contemporánea en todos los órdenes del saber. Desde la bioética, cuando hablamos de una bioética del cuidado, para diferenciarla de una bioética principialista, hasta las políticas del cuidado, pasando por la emergencia de la economía, la sociología, de los ciudadanos. Y por supuesto, no olvidarse de las ciencias naturales cuando se refieren al cuidado del medio ambiente o la naturaleza. Pero si algo se confirma como la unión de todos
estos cuidados es la centralidad teológica de una cultura del cuidado que ya ha expuesto en las recientes encíclicas el Papa Francisco, en Laudato Si o Fratelli Tutti. El Papa nos recuerda que el ser humano no es un ente independiente en un planeta independiente, sino otro ser que cohabita en un escenario en el que la codependencia se traduce en: si tú estás bien, nuestra vida mejora. Recemos porque los profesionales de la salud tengan el apoyo para poder lidiar con estos aspectos del homo curans. Así vamos a iniciar esta mañana con el diálogo que buscamos nosotros relanzar, en redescubrir el sentido y las dimensiones del médico de familia. Muchas gracias por escucharme. Elena, seguimos con el programa. Muchas gracias, doctor Paredes. Ciertamente la interdependencia nos empuja a trabajar por un objetivo común. Y ahora déjeme preguntarles algo. ¿Alguna vez se han sentido cansados, estresados, con ansiedad, con ganas de descansar, pero no pueden hacerlo? Siguiendo esta línea sobre el cuidado de la persona, estamos también colaborando con el primer Congreso Iberoamericano contra el burnout, es decir, contra el cansancio laboral, porque es algo que es muy importante para la salud. Así que si quieren tener alguna información sobre este congreso que se va a celebrar este año, pueden hablar con nuestra compañera María Méndez, que está sentada en las mesas de fuera de esta sala. Muy bien. Ahora quiero llamar al señor Ramón Talash Ureña Jr., que es miembro de la Fundación y es incansable promotor de proyectos sociales tanto en la República Dominicana como en Nueva York. Él va a presentar a nuestro principal invitado esta mañana. Gracias, Elena. Buenos días a todos por acompañarnos hoy. Difícil seguir después de don Mario Paredes, pero vamos a hacer el intento. Primero que todo, gracias por compartir con nosotros. Gracias, Elena, por las palabras. Y antes que todo, coincidir con nuestro arzobispo Soria en el tema humanista. Lo tengo aquí en mi discurso porque el señor don Mario Paredes y el doctor Tallá esencialmente lo que son es humanistas y que han visto el potencial y el capital humano de todos los médicos que nos acompañan aquí hoy. Mi padre, el doctor Ramón Tallá, es el fundador de la organización Somos Community Care, basada en Nueva York, y de la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tallá. El Dr. Tallá es muy respetado en el mundo de la salud en la ciudad de Nueva York por defender lo que es el modelo de pago basado en los resultados. Esto quiere decir que todo lo que se cuantifica para la salud, el doctor lo extrapola en beneficio para sus médicos, lo cual hace un ecosistema mucho más saludable. Este modelo incentiva a la medicina preventiva. A lo largo de su carrera, el doctor Tallá ha dirigido numerosas iniciativas de atención sanitaria centrada en la reducción de las disparidades y sobre todo que los ingresos de la baja minoría sean percibidos y sean llevados a aquel sistema que debe ser para el paciente y ayudando al doctor. Sobre todo en estos últimos tiempos post pandemia, el doctor es el jefe de la Comisión de Recuperación y Emergencia de Nueva York y al mismo tiempo el encargado de la equidad en la distribución de los bienes destinados a la salud, que es un modelo que quisiéramos que se extrapolara en muchísimos otros lugares como en República Dominicana. Con ustedes, sin más preámbulo, el doctor Ramón Tallá en esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Elena.
Bueno, pues es una sorpresa que tenemos aquí para nuestro querido doctor José Joaquín Puello, que nos gustaría que subiera aquí un momentito. Le hemos sorprendido, obviamente. Querido doctor Puello, desde la Fundación Dominicana, doctor Ramón Tayat, y frente a este distinguido público, le queremos agradecer con esta placa las contribuciones de todos conocidos por su carrera en el mundo de la salud, que ha reflejado el auténtico humanismo cristiano en cómo usted se desempeña y las cosas que ha logrado en el beneficio de tanta gente en nuestro país. Así que... Pues muchísimas gracias, doctor Talás. Enhorabuena, doctor Puello, gracias. Se lo merece. Muchísimas gracias. Mucho cuidado. Y bueno, ya que tenemos aquí al doctor Talás, pues yo creo que nos gustaría escuchar un poco sobre la trayectoria que ha tenido en el mundo de la salud en Estados Unidos y también en la República Dominicana. ¿Se puede poner allí o le quitamos el pasito aquí, que usted es más alto? Muy buenos días. Ánimo, ánimo. Queridos amigos y apreciados colegas, es un honor poder inaugurar este panel médico y de clase maestra con nuestros 10 distinguidos panelistas que tendremos hoy. Con ellos abordaremos la importancia, los desafíos y el futuro del médico primario en el sistema público de salud y en la medicina social moderna. En primer lugar, quiero dar las gracias por el apoyo recibido para organizar este panel por parte de las diferentes entidades que conforman el sistema de salud, entre ellas las academias, el gobierno dominicano, las asociaciones de profesionales de la medicina, los estudiantes y los centros de investigación. Y agradecemos especialmente a instituciones y organizaciones que han participado activamente en este evento. Y dentro de ellas está el Ministerio de Salud Pública y en representación de toda América, la Federación Panamericana de Facultad de Medicina, FEPAFEM, PAFAMS. También la Academia Dominicana de Medicina, la Universidad OIM, la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, mi querida alma mater, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFO. También agradecemos a las sociedades de especialistas, como la Sociedad Dominicana de Médicos Salubristas y la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria, su presencia del vicepresidente que está con nosotros. Y en la parte de investigación, a Two Oceans of Health. Además, nos honra con su participación los estudiantes de esta noble profesión, que en realidad serán los que apliquen en el futuro los valores y la dedicación que estamos enseñando en nuestro masterclass presentado aquí por la Asociación Americana de Estudiantes de Medicina, con sede en INTEC, que están con nosotros, y a nivel internacional por el Project IMG. También el apoyo, por supuesto, de los aliados de Somos, como son la Fundación Televida y Diario Salud, que estarán llevando a la población dominicana y al mundo entero lo que pasa en este panel y el masterclass que estamos en un momentito lanzando, y nuestro panel del médico primario. En fin, la riqueza de este debate es que cada uno de nosotros analizará este tema desde su área de especialización y perspectiva profesional. Así, esperamos presentarles un retrato de cuerpo entero, lo más completo posible del médico primario, es decir, el doctor de cabecera.
ese personaje de antaño que pasaba en nuestros barrios con bata blanca y que era digno de toda nuestra admiración, respeto y confianza por generaciones. Nos encontramos ahora a tan solo 150 kilómetros de mi ciudad natal, Santiago de los Caballeros, en donde mis abuelos se refugiaron de las amenazas en el año 1921 del Imperio Otomano, porque era muy difícil en esta viniendo desde el Líbano. Por eso, para mí, la República Dominicana es la patria en su más profundo significado, el hogar íntimo, la casa segura, y parte de mis hermanas hoy. Precisamente en la casa paterna, que en mi caso fue la de mis abuelos, se halla la raíz más honda de mi relación con el tema que aquí nos convoca. Mi padre era farmacéutico, o boticario, como le llamaban en esa época, y obviamente su hermano, José, el Vico, que trabajaba incansablemente como pediatra en nuestra ciudad. Gracias al ejemplo de ellos, desde muy pequeño tuve el privilegio de conocer la medicina primaria mano a mano, la noble misión del médico en su acepción hipocrática más pura, lo pude vivir. La vocación de servicio y sacrificio sin reservas, más allá del interés propio y por encima del afán de lucro, siempre en busca del bienestar del prójimo, sobre todo de aquellos afligidos por el dolor y la enfermedad. Justo como lo hacía en mi barrio, mi primer médico de familia que conocí en mi vida, y un gran ejemplo, el doctor José Tallá, mi tío pediatra, un héroe dominicano de este país, de nuestro país, que luchó muy fuerte con la parte de Trujillo en aquella época. Con este modelo en mente, ingresé a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNFU e insistí obstinadamente en esa visión y misión desde que empecé a ejercer la noble profesión médica en el 1981. Mitigar el dolor de los enfermos, tal como lo había enseñado mi padre boticario y mi tío el pediatra. Pero sobre todo, una enseñanza muy fuerte familiar sobre lo que representa Jesucristo al sanar. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo debe ser sanada, especialmente como lo hizo él entre los leprosos, los paralíticos, los ciegos, los poseídos, como diría el Papa, los descartados de la sociedad. De ahí mi convicción de que el médico es el instrumento creado por Dios para llevar a cabo una misión tan delicada y noble como es paliar el dolor y sufrimiento de la gente sin importar su condición social, económica, ricos o pobres. Tal como lo hace el médico primario, seguí promoviendo esta visión humanista y esta misión cristiana de la medicina, incluso cuando debí alejarme del consultorio médico para asumir cargos ejecutivos, como el viceministro administrativo de salud durante el tercer periodo del renovado nombre del doctor Joaquín Balaguer. Y con mayor ahínco, cuando en el 1981 el cardenal John O'Connor me invitó a colaborar en la arquidiócesis de Nueva York, donde gran parte de la comunidad dominicana padecía los estragos de la marginación, por al mismo tiempo condenaba su condición migratoria informal, y por lo tanto muchos de nuestros hermanos carecían de servicios médicos básicos con calidad. Empeoraba su situación el hecho de que el sistema público de salud de Estados Unidos es de carácter corporativo y basado en el sin pudor, en el exclusivo afán de lucro de multinacionales, que no ha parado, que realmente, inclusive en un discurso reciente, sigue aumentando con la infiltración de recursos económicos tratando de comprar a todos los médicos primarios en los Estados Unidos. Todo esto se traduce para el paciente en un complejo laberinto de reglas confusas, citas despersonalizadas, extemporáneas,
externa lista de espera y tratamiento de poco eficiente, con casi nada basado en calidad, sino en el fee for service, en el intercambio de un pago por un servicio. Por lo general, una persona tiene que sentirse enferma, a veces muy enferma, para buscar ayuda médica en la sala de urgencia. Pero en realidad, en ese momento, ¿conoce el médico que la tiene el historial clínico del paciente? ¿Sabe cómo se alimenta? ¿Si fuma, si abusa de bebida? ¿Si está en situación de estrés, si tiene problemas familiares, de vivienda, de dinero? ¿Está comiendo? Obviamente que es muy difícil. Por supuesto que no. Y tampoco le preguntará por qué a la sombra de ese gigantesco entramado sistema hospitalario cunden el despilfarro de dinero y las prácticas fraudulentas en todos los niveles, que con el sistema que estamos hablando prácticamente desaparece, porque no es volumen, es calidad de servicio. Es una cadena muy bien establecida que por décadas ha generado astronómicas ganancias a muchos sistemas hospitalarios en detrimento del estado de salud de los pacientes. Como yo digo, dos sistemas de salud en nuestro Estados Unidos siempre ha sido basado en la enfermedad. Más dinero para la enfermedad, para el edificio, para las uniones, para los salarios, para mantener un sistema que aboga porque la gente se enferme, no porque permanezca sana. Desde entonces, la batalla más importante que he entablado en mi vida es reivindicar el rol del médico de familia, el cual creo que es el antídoto perfecto contra la dictadura de las corporaciones multinacionales abocadas al negocio de la salud, o mejor dicho, al negocio de la enfermedad. Se apuesta a la enfermedad, no a la salud. Porque mientras un paciente necesite medicamentos y tratamientos y hospitalizaciones, aumentarán las ganancias de estas empresas sustentadas en el afán de lucro. Muchas veces, tratamientos de manera preventiva que pudieran evitar ciertas cosas son anulados y comprados para evitar que salgan al mercado. Convencido, pues, de que la misión del médico primario es evitar que el paciente llegue a necesitar tratamientos extremos, al empezar a trabajar en la Arquidiócesis de Nueva York, nos dimos a la tarea de fomentar la prevención como la labor más importante en la materia de salud. Y en este punto, donde la figura del médico primario se revela en su verdadera dimensión humanista, holística e integral para prevenir y controlar las enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas. Para ello, el contacto con los pacientes es vital. Para establecer una relación de confianza mutua entre el médico y el paciente que refuerza una auténtica empatía cultural que les permite a ambos superar las barreras idiomáticas, raciales y conceptuales que surgen necesariamente en el fenómeno migratorio. Y créanme, nuestros 2.000 médicos atienden más de 1.2 millones de pacientes en la ciudad de Nueva York. 20% de todos los pacientes de Medicaid del estado de Nueva York. Solo así es posible conocer de cerca las circunstancias adyacentes que determinan el estado de salud de cada paciente. Saber cómo se alimenta, si fuma, si abusa del alcohol, si está bajo una situación de estrés, si tiene trabajo, si hay problemas en la familia, en el hogar, que son los llamados determinantes, los factores determinantes sociales de la salud. Un momentito. Está de moda. Lo pusimos de moda nosotros, junto con lo que se llama inequidad. Y por eso trabajamos con la ciudad, con el mayor, buscando que los recursos, al ponerme jefe de esta comisión, lleguen a nuestros barrios y los programas se dediquen a cambios severos estructurales, para que esos
sobre todo los esenciales, trabajadores esenciales, que la clase alta y dirigencial llama para poder explotar a la gente en los momentos difíciles, donde ninguno de ellos se atreve a estar en la calle, como en la época de la pandemia. Tal es el espíritu que animó la aprobación de la reforma del sistema de entrega, se llamó DSRIP, en el estado de Nueva York, promover el establecimiento de un vínculo cercano entre los pacientes y sus doctores, especialmente con el médico primario. Obviamente en ese momento fue difícil para nosotros, fui el único grupo de 25 dirigido por médicos. Fue así como al amparo de este innovador programa diseñado por Jason Helgerson, entonces director estatal del Medicaid, y apoyado decididamente por el gobernador Andrew Cuomo, decidimos fundar la organización médica Somos Community Care, que me honra presidir desde el verano de 2014. Una red conformada actualmente por alrededor de 2.500 médicos independientes que atienden a cerca de 1.2 millones de pacientes, de los más vulnerables del Medicaid en la ciudad de Nueva York. Medicaid significa que tienen un nivel de pobreza que no pudieran de otra manera tener servicios médicos. Es un nivel meramente práctico y financiero. La DSRIP se propuso desmantelar el sistema inflado que despilfarra dinero y fraudulento que controla las grandes operaciones sanitarias en los Estados Unidos, corporaciones sanitarias en los Estados Unidos, en este caso en el estado de Nueva York. Para ello, los proveedores del nuevo programa tuvieron como encomienda reducir 25% las visitas a la emergencia y hospitalizaciones que fueran innecesarias, siempre que pudieran evitarse, quiero decir, no que fueran innecesarias. Y así poder ahorrar el sistema de salud y al mismo tiempo tomar en cuenta la calidad de los servicios durante los primeros 5 años de operación. Ese fue sin duda el fruto más jugoso de este programa. Tan solo nuestra organización, la única dirigida, como dije, por médicos, generó en el 2018 ahorro del orden de $330 millones en el beneficio de los contribuyentes neoyorquinos. En ese año, entre las 25, se ahorró $410 millones. El grupo médico prácticamente cargó con la carga de ahorrar el 85% de eso. Obviamente, es como pedirle a Lutero que eleve al Papa. Se le estaba entregando a otras 24 corporaciones dirigidas por hospitales que disminuyeran las hospitalizaciones y que los recursos ahorrados era para ellos, un sistema que todavía no entiende mucha gente y que eso conllevara un cambio en la calidad. Como muestra del papel crucial que desempeñan los médicos primarios en la optimización y el mejoramiento del sistema público de salud, esto fue lo que se logró, lo que nosotros hicimos. Encima de todo, en todo esto, está el ejemplo de la participación de Somos en lo que pasó durante el COVID. Todas las instituciones buscando bailout, que significa dinero adelantado, págueme, si no, no trabajo. Nosotros, los únicos en la calle, con tremendos ahorros, millones de PPE y todo tipo, y inclusive alimentación, en momentos que todo el mundo estaba gritando que no había recursos económicos. ¿Qué diferencia? Voy a hacer una pausa para decir, en esos días, a quien el gobierno por ley le entrega el dinero, a las aseguradoras, le negaron a los grupos médicos como el nuestro recursos como los van para cambiar los médicos que estaban en TEN haciendo testing con nuestros propios recursos, porque se podían infectar. Y yo decía, olvidemos los edificios, ahí hay 10 millones de personas, y nosotros, los únicos que decíamos, vienen el aire, ni siquiera Fauci, vienen el aire, hay que ponerse máscara. Y compramos, gracias a mi esposa, trabajando por el mundo entero, millones de máscaras. Aquí dimos hospitales, clínicas,
policía, IMS, dependían de nosotros. Vimos como quien tiene el dinero no tiene el mejor deber para el servicio del ser humano que va a afrontar a quien viene la batalla a darle duro ese virus. Los hospitales estaban abocados en tratamiento, no en prevención. Querían ventiladores. 9.5 de 10 murieron en ventiladores. No era la respuesta. La respuesta era aislamiento, intervención primaria, track and trace, lo que nosotros queríamos. Eso les da un poquito de la realidad de los enfermos que está el sistema de salud del mundo. Al hablar de la misma lengua nosotros y compartir las mismas raíces culturales, nuestros médicos lograron vencer el miedo y al crear dudas, programas de televisión, hicimos todo tipo de cosas. Y obviamente esa crisis sanitaria trajo una crisis humanitaria. Tuvimos que dar millones de comida con nuestros propios recursos. Millones de personas en los Estados Unidos fueron beneficiadas por este trabajo. Así logramos efectuar cientos de miles de pruebas de diagnóstico, garantizamos la distribución equitativa de millones de vacunas en centros laborales, escuelas públicas, 5 megacentros como el Stock Exchange, el Yankee Stadium. Al concluir el periodo del DSRIP en el 2020, vuelvo a decir algo, somos community que se enfrentó a la disyuntiva, nosotros, del momento de la pandemia, si debíamos terminar el trabajo, las operaciones, o por el contrario, hacer acopio de toda la valiosa experiencia adquirida durante los 5 años previos para seguir operando en beneficio de los sectores sociales menos favorecidos. Teníamos un ahorro de cerca de 200 millones de dólares en nuestras arcas. Nuestra experiencia nos infundió la confianza necesaria para desarrollarnos bajo un esquema comercial dentro del reñido sistema sanitario de los Estados Unidos. Quisiera decir que alguien me preguntó, ¿y cómo es posible que ahorraran tanto dinero? De los 650 millones teníamos 200. Y voy a hacer una anécdota. Yo vi a mi madre, que mi padre le daba 5 pesos para el diario. ¿Recuerdan el diario? Y siempre, al final del mes, ella tenía 12 pesos y salíamos a comer a la calle. Pero también viajé muchas veces en el tiempo que hacía medicina, que hacía elecciones primarias dentro del Partido Reformista, viajé con Balaguer a muchos pueblos. Y al final del día me daba un cuadernito y él llamaba a Kiko Tavares y a todos los demás que recogían dinero y ahí tenía que apuntar las cantidades. Y me decía, ¿cuánto es total? Él lo sabía en su cabeza, pero me lo preguntaba. Me decía, 50 millones para la presa, de ¿cuánto? 20 millones para las escuelas, 30 millones. Y al final sumaba, y yo decía, ¿cuánto hay? 280. Me quedan 150, igual de 100 para el doble sueldo de fin de año. O sea, realmente, cosa que mucha gente no sabe, ¿por qué no estaba endeudado un país? Me sirvió mucho para que en Somos el dinero se gastara y se ahorrara para tiempos difíciles, como pasó con la pandemia. Por eso, la opción asumida por la Junta Directiva de Somos fue continuar la lucha por la reivindicación del papel del médico de familia en nuestros barrios y en favor de la persistencia de nuestra esencia humanística y comunitaria en el terreno de la salud pública. Y ahora queremos compartir este valioso conocimiento con todos ustedes en este extraordinario panel médico. Gracias a todos por su interés y dedicación en mejorar la salud de la población y en la formación de los futuros profesionales de la medicina. Desde más profundo de mi corazón, he dedicado la mayor parte de mi carrera y creo que por primera vez se va a lograr que en un país como los Estados Unidos, que está basado en un sistema de salud en la enfermedad y en el edificio, se divide en dos, dándole al César
el hospital lo que es del César, y dándole a los médicos primarios y a la comunidad y a los pacientes la salud que trae felicidad, que trae armonía en nuestros barrios, como estamos abogando. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Talash. Pues vamos a empezar ya con nuestro panel. Nuestro panel está compuesto hoy por 10 notables personalidades del mundo de la salud, quienes van a ser moderados por el doctor William Duque, médico epidemiólogo y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Vamos a dar la bienvenida al doctor William Duque. Muy buenos días y en primer lugar dar las gracias a este comité organizador y a la Fundación Somos. Qué tan orgulloso yo como decano de la UMPU y egresado de la misma universidad, venir a una actividad donde uno de los más ilustres egresados de todos los tiempos de nuestra universidad está llevando esa obra de vida, esa obra de bien, junto con toda su familia. Muchas gracias, Ramón Tallá. El doctor Ramón Tallá Fermín, cuando yo era director del Hospital Regional de San Pedro de Macorís, él era subsecretario de Salud Pública. Y esa juventud y ese entusiasmo lo ha llevado a un país tan complejo, muchas veces, para escalar donde han llegado. Y a mí me parece que en el día de hoy, en este panel, que vamos a analizar un tema tan imprescindible para la atención primaria y para otros procesos más, creo que es la oportunidad de poder analizar y debatir. Queremos, por favor, que pasen adelante el doctor Eddy Pérez Ten, por favor. El doctor Rubén Vázquez. El doctor Marcos Núñez. María Mirit, la doctora. Nuestra representante de los estudiantes de medicina, Chamel López. La representante del Ministerio de Salud Pública, Elsa Camilo. Y desde luego, nuestro invitado especial a este panel y organizador del evento, el doctor Ramón Tallá Fermín. Vamos a pasar de una manera muy dinámica y breve de leer las hojas de vida de estos panelistas en un tema tan importante y tan relevante que nos analizará en varios aspectos el médico de familia. El doctor Rubén Vázquez, médico de familia con maestría en alta gerencia, diplomado de planificación estratégica, consultor de Inmunotet y vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria, y también actual candidato a presidir la Sociedad Dominicana de
de Medicina Familiar y Comunitaria. Tendremos también, de manera virtual, al economista Michelle Hermosa, de Project IMG, y también un partner en Telehealth como institución que nos apoya, que va a estar de manera virtual también expresándose en este panel. El doctor Marcos Núñez, quien es actual presidente de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, además de ser médico cirujano y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana, pasado presidente de la Academia Dominicana de Medicina, quien nos honra con su presencia y es parte de su hoja de vida. El doctor Eddie Perestén, director de la Escuela de Medicina OIMET, con un doctorado en Global Health de la Universidad de Miami, asesor especialista del Ministerio de Salud, miembro del Gabinete de Salud de la República Dominicana y fundador y presidente de Two Ocean in Health, una empresa de investigación en el área de salud que también nos honra con su presencia y es uno de los panelistas. De igual manera, Marija Mirit tiene un grado de maestría en metodología de investigación con un doctorado en psicología social, presidenta ejecutiva de Two Ocean in Health, con grados de entrenamiento y capacitación en Fogarty VIH-TV y más de 15 años en el diseño y la conducción de temas relacionados con salud, además de su conducencia en varias instituciones y agencias de cooperación de la República Dominicana, como han sido la UNFPA, UNICEF, las Naciones Unidas de lucha contra el VIH y otras enfermedades, la Organización Panamericana de la Salud, entre otras de manera local e internacional. Es bueno señalar que ya casi todos a Elsa la conocemos desde el mundo de la administración, de la gestión, en el Ministerio de Salud Pública y en su especialidad, y nos representa aquí al Viceministro de Salud Colectiva, el doctor Pérez, Eladio Pérez, quien por razones de diversas obligaciones no está aquí con nosotros. Y como todos conocemos muy bien, porque se ha dicho y lo hemos leído, el doctor Ramón Tayab, que yo creo que no necesita representación. Me excusan porque el doctor Ramón Tayab Fermín, son tantos los honores, los premios, el agradecimiento, pero yo sí tengo algo que decir, que es un egresado summa cum laude con el más alto índice académico de toda la historia de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña. La medicina de familia se inicia en los años 60 y tenemos que mencionar a Ian McWinnie, cuando nacido en el Reino Unido y establecido en Canadá, inició lo que era ese sueño de poder integrar los hospitales más a las comunidades y a la familia. Y así surge en Canadá, Inglaterra, Estados Unidos y varios países más, España. Y es en el año 1966 en Canadá cuando se establece el llamado médico de familia, que ha cambiado también sus nombres y ha cambiado también sus paradigmas, y no nos hace a nosotros más que recordar que así fue avanzando en varios países hasta llegar a ser un sueño en la República Dominicana en el 1981, cuando el doctor Julio César Castillo Vargas, médico endocrinólogo, y un grupo de profesionales inician la primera especialización de medicina de familia, nada más y nada menos que avalada con la Universidad Central del Este, en mi pueblo natal, San Pedro de Macorís, en el Hospital Jaime Oliver Pino. Y digo esto porque los primeros profesores no eran médicos de familia, eran de diferentes especializaciones, sin embargo, el decano de la UCE, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Juan Arístides Silva Santos, tuvo esa visión de formar esos primeros médicos de familia. Luego pasó a formarse la asociación,
que cambió su nombre a lo que es actualmente con las residencias médicas de medicina familiar y comunitaria. Y las primeras plazas que se pusieron a disposición pasaron casi alrededor de unos 20 años para esperar esa realidad. Pero hoy es una realidad que la figura clave dentro de los recursos humanos en salud para poder llevar una verdadera atención primaria de salud es el médico familiar. ¿Y quién más para que el panel empiece con esa fuerza, con esa energía, que quien preside y representa la Asociación de Médicos de Familia y Comunitaria, el doctor Rubén Vázquez, a la cual le vamos a pasar el micrófono para que nos hable de cuál sería el rol actual en la República Dominicana, donde nos ubicamos, del médico de familia y salud comunitaria. Adelante, doctor Vázquez, con sus aportes. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación a este importante panel a través de Diario Salud, la Fundación Ramón Tayá y Somos. Es un placer para mí estar en este momento, en este panel, con tantos panelistas de importancia de este país, sobre todo el doctor Marcos Núñez, que es nuestro médico familiar meritorio de nuestra sociedad, que lo hicimos meritorio en un momento. Muchas gracias, Marco Núñez, por todo el apoyo que nos ha dado a la sociedad. Escuchando en un momento al doctor Ramón Tayá, decía que las grandes inversiones se están haciendo en los elefantes blancos en Estados Unidos, pero eso no solamente ocurre en Estados Unidos. En nuestro país se están haciendo grandes inversiones en esos elefantes blancos, dejando a un lado lo que es los centros de primer nivel de atención, donde realmente están nuestros médicos de familia para dar un servicio de calidad y con calidez. El médico de familia es un médico que está centrado en las personas, un médico que tiene la capacidad de resolver el 85% de todas las enfermedades que pueden aparecer en su centro de primer nivel de atención primaria. No solamente eso, sino también que el médico de familia hace trabajo comunitario, trabaja con la comunidad. También ahorita mencionaba el Ramón Tayá, los determinantes de la salud. También el médico de familia tiene el poder de determinar cuáles son los determinantes de salud que están ocurriendo en esa comunidad, que están enfermando a nuestros pacientes, y puede tomar intervención para resolver el problema. El médico de familia no es solamente, hay una confusión, porque nos ven como médicos referidores. Los médicos de familia no somos referidores, no somos referidores, porque resolvemos más del 85% de los casos que se le aparecen en las comunidades. El médico de familia tiene una importancia en el sistema de salud, porque es el médico que trata al paciente, médico-paciente. La relación médico-paciente es muy importante en el médico de familia, porque el médico de familia le ofrece empatía, escucha al paciente, que en otras especialidades no ocurre esto. El paciente va a otras especialidades, lo atienden, el médico no lo mira la cara, no lo escucha, solamente le escribe la receta y le dice: nos vemos en la próxima cita. Pero el médico de familia se detiene, lo escucha, le da la oportunidad de que se exprese. Por ejemplo, a mis estudiantes, yo le digo: miren, mis hijos, cuando los pacientes lleguen al consultorio, aquí el paciente no tiene un número. El paciente tiene un nombre y tiene un apellido. Me van a llamar a los pacientes por su nombre y su apellido. Cuando los pacientes entran al consultorio, se les llama por su nombre, como una persona, que es lo que son. En ese sentido, nosotros somos un eje importante en el sistema de salud. ¿Qué más puedo decir?
solamente decirle que el sistema de salud está la atención primaria está establecido en la ley 4201, donde dice claramente que es la atención primaria es el eje fundamental de la salud. Pero en este país aún no arrancamos con la atención primaria. Se ha quedado en gatera. Solamente amagan y no arrancamos. Por esa razón es importante el médico de familia en el sistema de salud, para que esas comunidades se permanezcan sanas, donde se le va a dar una atención de calidad, con calidez humanista, centrada en las personas, entre otras cosas. Muchas gracias por esa opinión. Y fíjense, hay alguien que ha defendido un tema en educación médica muy importante, porque como ustedes saben, la República Dominicana tiene cerca de 20 residencias médicas de medicina familiar en este momento. Rubén sabe la cantidad que hay. En el caso de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, tenemos 4 que avalamos. Somos que damos los títulos al final en una graduación, pero son los hospitales y la comunidad que los forman. Entonces yo quiero oír la opinión de un académico, como es el caso del señor decano y presidente de la FEPAFEN, el doctor Marcos Núñez Cuervo, que nos va a hablar de cómo se pueden esos programas, de manera práctica, poder hacer que las competencias en esos médicos familiares sean enfocadas, viéndolo en un aspecto local y también en un aspecto universal, como es el caso de Global Health y como es el caso de One Health. Adelante, doctor Núñez. Bueno, buenos días. Agradecer la iniciativa. Me alegra que sea un desayuno, porque el desayuno es la primera comida del día, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a pretender hoy es tener un desayuno y un inicio para poder tener las otras comidas. No vamos a llegar a grandes conclusiones aquí, sino que vamos a comenzar. Yo quisiera, con la anuencia del señor moderador, hacer un par de precisiones muy importantes. Primero, existe una confusión entre atención primaria en salud y nivel de atención. La atención primaria en salud se traduce con promoción de la salud y prevención. El doctor José Joaquín Puello, que es nivel 4, es un neurocirujano, puede hacer la estrategia de atención primaria desde su consulta. Y él no está en un primer nivel de atención, él está en un cuarto nivel de atención. El médico general, el médico pasante, puede ejercer la promoción de la salud y la prevención desde un primer nivel de atención, como es, por ejemplo, la UNAP, donde está haciendo su entrenamiento. Eso es muy importante. Es una estrategia que no pertenece a nadie. Y cuando nosotros estudiábamos medicina, Ramón debe recordar que nosotros fuimos entrenados para diagnosticar, para tratar y rehabilitar. Y eso ha cambiado, y lo sabe el señor decano, de que hoy en día nosotros estamos abocados a la promoción de la salud y la prevención. Como decía Ramón, a evitar que la gente se enferme y a cambiar el edificio por la comunidad. El otro elemento que quiero traer a colación, porque trae confusión, es médico primario. Por ejemplo, el cita es pediatra, ella puede ejercer, y Ramón tiene en su grupo médico primario pediatra, inclusive pediatras intensivistas. Además de eso, el doctor es médico familiar y comunitario, pero Ramón es internista y es médico primario. Entonces el médico primario puede ser un pediatra, puede ser un internista, puede ser un ginecólogo obstetra, puede ser un geriatra o puede ser un médico familiar y comunitario. A William, a Eddie y a mí nos toca revisar los programas antes de nosotros ponerlos en ejecución. Y yo puedo darle testimonio de que la formación de un médico de familia en la República Dominicana es integral, está debidamente documentada,
y que además de eso, como decía el doctor, ellos tienen una formación donde tienen que saber de pediatría, vámonos para atrás, desde la concepción, ¿verdad?, de que la paciente está embarazada, desde que el niño nace, desde que el niño se desenvuelve, desde que se hace adulto y desde que sea adulto mayor. O sea, ellos tienen que entrar en todas esas etapas. Pero además, lo más importante es que ellos tienen un vínculo con la comunidad y le dan un seguimiento, y lo que nosotros hemos estado en una UNAP sabemos la importancia que tiene la ficha familiar, ese seguimiento a ese hipertenso, a ese diabético, a ese paciente hepatópata. Entonces, aclarando eso, que creo que es importante decirle que el programa que ellos tienen, independientemente que sea de OIMED, de la UNFU, de INTEC, es un programa único. Y aquí hay muy pocas áreas de especialización donde tienen programa único. Y eso es muy importante. Y cuando uno acude a los congresos de medicina familiar y comunitaria, se sorprende de dos cosas. Que un sábado a las 2 de la tarde está lleno en un resort. A mí eso me impactó. Porque normalmente en los congresos que yo asisto, un sábado por la tarde, hay muy poca asistencia. Y lo segundo, que cuando uno los ve actuando, uno se da cuenta de que no, de que ellos tienen la batuta en la mano. Muchas gracias, un gran aporte. Y precisamente dentro de esas competencias que muy bien menciona el decano y presidente doctor Marcos Núñez, hay que tomar en cuenta que si estamos hablando de un diagnóstico a una comunidad, la investigación es clave. Por eso yo quisiera que el presidente y fundador de Two Ocean in Health, el doctor Eddie Perestein, con un doctorado en Global Health de la Universidad de Miami, nos hable de ese aspecto tan importante en la formación del médico de familia y comunitario. Muy bien, muchas gracias. Doctor William Duque, por las introducciones que ha hecho de la empresa y también de nuestra persona. Gracias, doctor Tallá, por la invitación, a todos los que han participado en la organización del evento, sobre todo panelistas, ¿no? Estamos aquí hoy. En primer lugar, voy a tener que utilizar algunas de sus frases de su elegante discurso introductorio. La que habló de atención primaria en salud, equidad, determinantes sociales. Yo me imagino lo difícil que fue usted dar esos pininos, usted comenzar con eso. Porque, o sea, ver, y esto es un indicador de éxito lo que usted está haciendo, ver la cantidad de gente que está aquí hoy, ver cómo esto se está transmitiendo también a nivel virtual. Eso es algo ya, ustedes sentirse muy contentos. Muy contento, muy orgulloso, y no ha sido en vano lo que usted ha hecho. Usted se ha convertido en un pionero de hacer cosas precisamente para que la atención se vaya más hacia las personas y vaya dejando a un lado lo que dijo el doctor Marcos Núñez. Precisamente nosotros nos enseñaron que los problemas empiezan en el hospital, posiblemente no es ahí sino en la comunidad. Entonces agradecemos mucho esta invitación y nos toca hablar de investigación. Posiblemente una de las cosas que es un terreno baldío y sigue siendo un terreno baldío en nuestro país y en muchos países como el nuestro es la investigación en salud. Y hablar de investigación en salud, tratando de aterrizar lo que es atención primaria en salud, no es tan fácil. Y quizás una de las cosas que quisiera aportar en la intervención que me toca hoy es precisamente la necesidad que hay de formar esa zapata, no solo para investigación, sino también para la atención primaria en salud como estrategia de visión integral en los diferentes niveles de atención. Y es una de las cosas que hemos estado haciendo en nuestra escuela de medicina, que ya tiene 10 años, es la escuela más reciente, pero tiene 10 años de fundada y que lleva transversalmente un proyecto comunitario por 5 de los 6 años que es el currículo. Y ahí integramos
lo que es determinantes sociales en salud, lo que es la tecnología informática, lo que son los métodos de investigación. Y eso nos ha permitido, vamos a decirlo así, tener una visión de una universidad, de una escuela de medicina dirigida a la atención primaria en salud. Y con formación de una visión de un médico que necesita esas competencias para poder estar acorde con lo que está pasando ahora, parte de lo que está pasando ahora. Y la investigación es posiblemente el eje principal, vamos a decirlo así, es el hook, es el gancho para que se pueda desarrollar ese proyecto comunitario. Y por eso se hace diagnóstico comunitario, los famosos mapatón, que es algo que nosotros hemos ya publicado y evidenciado su importancia en dos comunidades de República Dominicana, precisamente una muy cerca de la ciudad sanitaria que dirige el doctor José Joaquín Puello, Guachupita, que hemos estado trabajando ahí por prácticamente 10 años y hemos tratado no solamente de incentivar a que el estudiante vaya y vaya pensando en lo que son las necesidades reales de nuestro país. Cuando llega ya a una especialidad, ya sepa y sea lo suficientemente sensible de dónde que está el problema en el primer nivel, en el segundo, en el tercero y hasta en el cuarto nivel. Pero sobre todo, voy a traerlo rápidamente a colación porque creo que es algo importante en nuestro país, la paradoja de la República Dominicana en términos de mortalidad materna. Nosotros tenemos un gran número de mujeres que son beneficiadas por 5 y 6 visitas prenatales, es decir, antes que dan a luz. El 98% se atiende con un prestador de servicio de salud calificado y de ese 98%, el 70% es especialista. O sea que tiene todas las oportunidades para poder tener un parto de calidad. Sin embargo, a pesar de todo eso, la mortalidad materna, aunque está reduciéndose en el país, sigue siendo alta para las condiciones que tiene el país en términos de infraestructura y en términos de recursos humanos. Entonces, es más fácil, y así lo entendemos, nosotros ir promoviendo eso en el estudiante de medicina que ya en el especialista que viene con una formación ya de varios años. Promover lo que es la investigación y promover sobre todo entender lo que son las necesidades de la comunidad. Para eso se auxilia de investigaciones individuales, investigaciones de conglomerados y también, vamos a decirlo así, hemos tratado de implementar lo que son las serotecas, lo que es la biología y la parte de medicina molecular, que nos lleva también a hacer alianzas importantes con instituciones de salud fuera del país y que nos enseñan, ¿no?, esas cosas que nosotros carecemos en nuestro país, sobre todo en los momentos actuales, que también ellos se benefician cuando hacen un intercambio de las cosas que nosotros sí tenemos aquí, que son precisamente un terreno que puede dar las facilidades para usted entender lo que son las inequidades sociales, lo que son los determinantes sociales y cómo eso se relaciona con lo que no se produce al azar, que son las enfermedades a nivel de la comunidad y que entonces van a los hospitales de nuestro país a tratarse y posiblemente a rehabilitarse. Creo que es un momento que voy a agradecer siempre el estar aquí porque creo que la gente que está aquí, tanto gente joven, profesionales jóvenes como lo que nos ha tocado en algún momento dirigir la cosa pública. Entendemos que todo viene precisamente a través de la evidencia. Quisiéramos que así lo estamos percibiendo, que esta gestión gubernamental se ha apoyado firmemente en lo que es la evidencia para hacer políticas de salud. El COVID es un ejemplo de eso. Hemos tratado de hacer políticas de salud en lo que es el manejo de la pandemia en el país en base a evidencia. Y fíjense que nos hemos convertido en un referente mundial en lo que ha sido el buen manejo del COVID en nuestro país. Así que creo que
hablar de médico de familia, quizás el aporte que pueda hacer desde el punto de vista de dirigir una escuela de medicina, es crear la urgencia que debe pasar de que los profesionales que se van a dedicar precisamente a ser médicos de familia, a seguir el legado de personas que comenzaron prácticamente hablando de algo que no se entendía en ese momento y que posiblemente ahora mismo estamos viendo ya de su forma más tangible lo que es promocionar, lo que es promover la salud a ese nivel más cercano. Y sobre todo algo que me llena de mucho júbilo y placer, hablar de investigación como la forma de generar conocimiento nuevo y dar ese conocimiento nuevo local con nuestra realidad para hacer políticas de salud que lleven a un cambio de paradigma que nos haga mejor personas y con una mejor calidad de vida para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eddie Perestein. Y se habla de evidencia. Precisamente la doctora Marija Mirit, con un doctorado en psicología social, nos va a comentar de su experiencia de trabajo comunitario, que son los que generan esos datos y esas informaciones para tomar en cuenta las políticas de salud. Adelante, doctora Mirit. Muchas gracias, doctor Duque. Un gran honor estar aquí en representación del equipo de Two Oceans. Muchas gracias, doctor Tallá, por la invitación, a todo el equipo de Diario Salud. Y evidentemente un gran honor estar aquí en presencia de este distinguido grupo de académicos, de personas que realmente están vinculados a un proceso que a nosotros, desde el lado de investigación, desde el lado de creación de evidencias, pues nos alegra mucho. Yo creo que en las últimas 5 o 6 décadas en la salud ha pasado algo muy similar a lo que ha pasado en general en la sociedad. Y es que la tecnología se nos ha desarrollado a veces más rápido de lo que nosotros como seres humanos podemos asimilarla. Y eso es muy bueno por un lado porque hay soluciones en la salud, en la medicina, en diferentes niveles de medicina que nos dan tantas oportunidades de crecer que son impresionantes, que de verdad la imaginación es el límite para poder usarlas. Pero al mismo tiempo los seres humanos que estamos detrás y que se supone que usamos esa tecnología, personal de salud y específicamente los médicos, no siempre nos preparamos al mismo ritmo, no se nos permite asimilar lo que está detrás y hemos ido perdiendo eso que el doctor describió previamente en su discurso, que tal vez era lo más hermoso de la medicina, ese vínculo de un profesional de la salud con su población, con su grupo que conoce, que era una figura de confianza, hasta de consejos, no solamente de yo te prescribí esa receta y te vas, ¿no? Había un vínculo más primario y afortunadamente eso está volviendo a resurgir y es algo muy hermoso de ver, no solamente con los proyectos que ustedes están desarrollando, sino que hay una verdadera tendencia y en el país se ha sentido también. Nosotros como Two Oceans nacemos como un grupo que hace investigación tratando de hacer eso mismo en la investigación, ¿no? Desmontarnos un poco de ese perfil de bata blanca e investigador de laboratorio, que es necesario, que es sumamente necesario, pero no es lo único que necesitamos. La investigación la vemos como parte de la cotidianidad de un profesional de la salud, de un médico, algo que hace un ser humano hasta en su vida cotidiana. Todos investigamos, hacemos un proceso, una experiencia, evaluamos cómo nos fue y volvemos a cambiar esa experiencia en la medida en que se ajusta a lo que queremos conseguir. De esa misma manera es imposible desvestir la práctica de la medicina o la práctica de la salud de lo que es la investigación y la creación de evidencia. Sería algo hasta antinatural. Entonces, Two Oceans nace con esa visión de crear conocimiento que empodera comunidades, no un conocimiento estéril que puede ayudarnos a la larga, se puede traducir a una práctica, sino que involucramos las comunidades en lo que es la construcción y reconstrucción de su propia realidad social y su propia realidad de salud. Usted mencionaba, doctor, determinantes sociales de la salud. No podemos prescindir de esa visión compleja cuando estamos hablando de la salud de una población y creo que la mayor evidencia de eso la tenemos desde la epidemia de COVID. Entonces, lo que hace Two Oceans es que trata de romper ese paradigma de hacer investigaciones sobre las comunidades, donde yo voy y recojo la información y la publico en una revista de prestigio sobre la prevalencia de X entidad en tal sitio, sino que comienzo a hacer investigaciones con la comunidad, investigaciones donde la comunidad es un actor principal en la caracterización de sus realidades y sabe decir, cuando lo sabemos escuchar,
qué necesita. No es que yo voy a decirle a la comunidad de Guachupita que necesita prevenir X entidad, cuando la comunidad de Guachupita, la gente se está muriendo de infarto porque no se sabe alimentar. Entonces, ese proceso que nosotros desde Two Oceans combinamos no solo con los estudios, sino también con la formación, y de hecho colaboramos con varias universidades, hemos tenido una experiencia hermosísima con uno de los proyectos recientes dirigido por la licenciada Wanda Quesada, una de las gerentes de nuestra institución, proyecto Backup. Hemos tratado de integrar la tecnología con el apoyo de Diario de Salud, con la parte online de contenidos, con la experiencia involucrando a los estudiantes de medicina de diferentes universidades sumamente interesados en ese tipo de oportunidades, en lo que es el modelo de investigación acción comunitaria, participativa. Nos fuimos a un BATEI, colaboramos de cerca con un BATEI y aprendimos todos en el proceso. Las personas del BATEI se empoderaron en cómo se diseña una encuesta, cómo se aplica una encuesta, cómo se interpreta. Los estudiantes de medicina también tuvieron la oportunidad de conversar con la gente. Eso parece algo tan sencillo y de sentido común, pero estamos graduando médicos que nunca en su vida han tenido la oportunidad verdaderamente de conversar con una persona que es diferente a su cosmovisión. Y es lógico que cuando llegan a una residencia se sienten atemorizados de decirle el nombre a una persona, porque nunca han tenido esa oportunidad. Siempre han visto ellos y nosotros, y ellos y nosotros. Hay cosas que se aprenden de los libros, hay cosas que se aprenden de la tecnología, hay muchas cosas que se aprenden hasta de YouTube, pero hay cosas como la investigación y la atención en la salud que solamente se aprenden de la experiencia. Es imposible enseñar humanismo por un manual de humanismo. Yo tengo que tener la oportunidad de interactuar con personas diferentes, de entender que hay personas que piensan diferentes y que mi papel como proveedor de un servicio de salud es entender su forma de pensar y desde su cosmovisión construir una respuesta para lo que pudiera necesitar, siempre respetando lo que es la diversidad cultural y lo que es su preferencia en ese proceso. Entonces, de verdad, un enorme placer representar a nuestro equipo en este espacio y ver ese momentum que se está generando. Yo creo que en la ciencia, en la salud, en medicina, siempre hay ese proceso de zeitgeist, ¿no? De un movimiento que realmente se refleja en una época, y creo que estamos enfrentando una época muy interesante de vuelta al humanismo, de vuelta a lo comunitario, de vuelta a la prevención y de vuelta a la imagen de un médico, de un proveedor de servicios de salud que realmente en el fondo es una persona y sabe usar su personalidad y su ser como una herramienta para hacer bien en la comunidad. Yo entiendo que es una gran noticia, un gran proceso, y ojalá podamos seguir colaborando en los próximos años desde los diferentes espacios para hacer eso realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Miri. Miren, este es un público muy diverso, porque nosotros tenemos aquí, bueno, maestros de la medicina, tenemos la honra de estar enfrente de nuestro querido profesor, el doctor José Joaquín Puello Herrera, y también nuestros invitados especiales. Tenemos los residentes de medicina familiar que están escuchando hoy y están viendo. Además de la presencialidad, nos informan de casi cientos de personas en la plataforma virtual, Miguel, y todos los estudiantes que están aquí también. Y por eso tenemos la presencia de Chamel López. Y hablaba la doctora Miri, ¿cómo incluimos a esos estudiantes que desde sus planes de estudio de grado ya están conociendo, ya se están insertando en estos procesos y que pueden tener la opción en un futuro de formarse como médico de familia y comunitaria? Si le pasan un micrófono a Chamel López, le vamos a solicitar su intervención. Adelante, Chamel. Okay. En primer lugar, es un honor para mí ser parte de este panel con todos ustedes y poder contar con este público. Yo soy Chamel López, como ya dijeron, estudio en INTEC y soy la presidenta actual de AMSA INTEC, que es la Asociación de Estudiantes de Medicina Americanos, pero su sede en INTEC. Entonces, cuando me invitaron a este panel y me explicaron más acerca de la medicina familiar, de que eso es lo que íbamos a tratar y que mi rol era representar a los estudiantes, yo decidí, bueno, ¿cómo voy a representar a los estudiantes sin saber la opinión de otros estudiantes que no están en mi círculo? Y bueno, empecé a preguntarles. Luego, junto con Diario Salud, realizamos una encuesta y se la enviamos a varios estudiantes de otras universidades para entender mejor qué es lo que ellos piensan acerca de la medicina familiar.
Tuvimos una pequeña muestra de aproximadamente 36 estudiantes que respondieron, pero con una buena representación de las diferentes universidades de nuestro país. De ellos, ya el 28 de ellos habían empezado las rotaciones hospitalarias, o sea que ya habían sido expuestos a nuestro sistema de salud. Y la primera pregunta que le hicimos es que si sabían lo que era la medicina familiar. De ellos, dos de cada tres de ellos dijeron que sí, que sabían, pero el resto dijo que no estaban seguros de lo que era la medicina familiar. O sea que 30 de cada 100 estudiantes no estaba seguro. Por eso nosotros hicimos una segunda pregunta que era, bueno, ¿qué ustedes entienden que es la medicina familiar? Defínanlo en sus palabras. Y hubo varios temas que fueron recurrentes en sus respuestas. El primero, que lo hemos mencionado mucho aquí, es que ellos entendían que la medicina familiar no solamente se encargaba de un individuo, sino de que la forma en que abordaban los problemas era de una forma familiar y comunitaria, que va de acuerdo con lo que hemos dicho. Otra cosa que se mencionó mucho es que un médico familiar trata a pacientes de todas las edades y con diversas patologías, que también lo mencionamos aquí. Sin embargo, hubo algunos comentarios que también se repitieron que no van en acuerdo con lo que hemos hablado. Como había dicho el doctor, muchas personas hablaron de la medicina familiar como una medicina de referimiento, que yo entendía que un paciente iba al médico familiar para ser referido a otro especialista. Otros mencionaron que un médico familiar solo era capaz de lidiar con enfermedades agudas y o leves, que sabemos que es lo contrario, que incluso cuando estaba leyendo más, veía que la Asociación Americana de Medicina Familiar lo describe como la especialidad más amplia por la cantidad de patologías con las que tienen que lidiar los médicos familiares. Y así hubo varios temas recurrentes en sus respuestas que no van de acorde a lo que hemos hablado aquí. Entonces, voy a sacar un papelito para los otros datos. Hubo otros factores a resaltar en cuanto a las respuestas de los estudiantes. Okay, gracias. Entonces, 9 de 10 de los estudiantes, 9 de cada 10, dijeron que los médicos familiares no tienen igual prestigio, ingreso o reconocimiento que otras especialidades de medicina. Un 15% dijo que la medicina general es lo mismo que la medicina familiar. Un 4 de cada 10 dijeron que solamente pueden ejercer la medicina en nivel de atención primaria, la atención primaria. Y más del 50% dijo que hoy en día ellos se entienden que se valora más la tecnología que tener un médico cercano. Luego le hicimos preguntas más personales, como que, okay, ustedes como estudiantes de medicina, ¿tienen un médico familiar? ¿Tienen un médico de cabecera? Y sorprendentemente, 3 de cada 4 dijeron que no tenían uno. Y luego nos fuimos al sistema de salud y le dijimos, según sus experiencias hospitalarias, ¿cómo ustedes calificarían nuestro sistema de salud del 1 al 10? Y el promedio fue en un 6.7, su calificación. Luego le preguntamos, ok, entonces basado en esas experiencias, ¿ustedes creen que van a ejercer la medicina en este país? Y el 36.1% dijo que no lo tienen planificado. Y un 22% dijeron que no están seguros. O sea que fue un poco porcentaje que está seguro que quiere ejercer la medicina en este país. Entonces, yo hice eso para poder entender mejor a los estudiantes de medicina y realmente sí, como hemos mencionado aquí, la medicina familiar tiene un boom ahora en las universidades. Y lo puedo decir como alguien que lo está viviendo. Pero necesitamos más énfasis en eso de la prevención, como ustedes estaban diciendo. Hay un boom de la investigación más que nada, pero hay un boom en lo que usted mencionó. Investigación, prevalencia de tal enfermedad, no de nosotros acercarnos a las comunidades y estar con ellos. Aunque sí nos exponemos, porque todas las universidades tenemos medicina familiar, tenemos rotaciones rurales, pero eso es una parte, no es el énfasis de nuestra carrera, esa prevención. Y eso es en cuanto a los estudiantes de medicina. Yo personalmente, aunque va a sonar muy cliché, yo tuve la dicha de que yo entré a la medicina porque a mí me gusta la medicina humanitaria. Y digo que suena muy cliché porque todo el mundo responde eso en las entrevistas. Pero yo tuve la bendición de que mi colegio me expuso a muchos voluntariados médicos cuando yo todavía estaba en el colegio chiquita. Y yo así fue que aprendí a amar la medicina. Yo iba a operativos médicos, yo hacía atención primaria, mayormente traduciéndole a doctores. Y así fue que yo fui aprendiendo un poco de la medicina. Ahora como estudiante pude ir ya ayudando, no solamente traduciendo, y ya entonces he tenido la dicha de poder coordinar en operativos médicos. Y realmente cada vez que nosotros publicamos, hay un operativo médico, se inscriben muchísimos estudiantes. Pero hemos tratado de ver cómo nosotros podemos entonces mejorar esos operativos médicos. Y lo que hemos visto es que en esos operativos es muy difícil darle seguimiento a los pacientes.
O sea, nosotros vamos a una comunidad, le damos un tratamiento, ellos nos dicen, ah, yo sufro depresión y mi doctor me dio tal cosa, nosotros se lo damos y le damos consejo. Pero es muy difícil nosotros volver a ver esos pacientes después. Y ahí es que nosotros nos dimos cuenta de la importancia de la medicina familiar. Porque nosotros como operativos médicos que vamos, nosotros como voluntarios, no tenemos forma de decirle a ese paciente, ok, te di tu medicamento, te expliqué, pero hoy tú lo estás siguiendo. Tú tienes un apoyo social en tu casa que te va a ayudar a seguir tu medicamento. ¿Cómo es que tú vives? Tú tienes la alimentación, o sea, no solamente la pastilla que te estamos dando, sino todos los otros determinantes que ya hemos hablado. Y ahí entonces es que radica, a mi entender, la medicina familiar y la importancia de tener un médico de cabecera. Y nosotros vamos a comunidades donde no hay, donde el hospital más cercano es dos pueblos más allá, donde personas viven y no tienen un motor ni siquiera para transportarse, no tienen carro, no tienen motor, no tienen forma, sino que ellos esperan cuando nosotros vamos todos los años a que nosotros le demos las pastillas que llevamos. Pero no hay ese seguimiento, no hay ese médico de cabecera, no hay ese médico que los conozca a ellos y a su familia y que se encargue entonces de velar por esa comunidad. Claro, hay sitios donde sí lo hay, que son los sitios donde están las UNAP, donde yo tuve la oportunidad de ir en mi internado de medicina rural. Y cuando fui me maravilló porque, o sea, yo dije, wow, sí. Existen comunidades que tienen doctores que están ahí encargados de la comunidad haciendo cambios. Pero es en muy pocos sitios de nuestro país. Y entonces en la medicina, en la universidad, necesitamos eso. Necesitamos ese enfoque en la prevención, ese enfoque en nosotros ser médicos cercanos a nuestros pacientes. Y que nosotros también como pacientes entendamos que también necesitamos un médico cercano y también necesitamos un médico de cabecera. Gracias. Muchísimas gracias. La República Dominicana tiene 15 escuelas de medicina y 11 facultades de ciencia de la salud y 35,000 estudiantes de medicina, y Chamel López es una de esos estudiantes y presidenta además a manera internacional los estudiantes de medicina en el país, estudiantes de INTEC. Vamos a ver qué dice un economista. We had any connection with Michael Hermosa. Michael Hermosa es el CEO de ING, IMG, del proyecto de IMG, para después entonces tener ese gran plato que es el doctor Tayá y la doctora Elsa Camilo del Ministerio de Salud Pública. Go ahead, Michael, so you are in line. We have the virtual connection with Michael Hermosa. Yo creo que él también es bilingual, right? Spanish, English, or what? Okay. Okay. Le está dando las gracias, la oportunidad a todos por estar presentes. No es que yo vaya a traducir todo, pero le doy por lo menos la introducción. Are you going to enhance this? My background is representing international medical students and graduates that are looking to come to the United States and match into residency programs. What's interesting about family medicine, in particular for those students and graduates coming from Latin America, is, as many of you most likely know, the Latino community is the fastest growing community in the United States. It is also the most underrepresented community with regards to Latino physicians. There was a recent study that showed that about 7% of all licensed physicians in the United States identify as being Latino. So there is a huge opportunity for students coming from Latin America to fill that role. More specifically, as it relates to family medicine physicians, there is a shortage of medicine physicians in the United States that is projected to be around 45,000 to as much as 60,000
physicians in the year 2030. So this is to say that Latin American physicians who direct their choosing to come to the United States are in very high demand. There are specific states, such as the state of California, that has written special legislation that is inviting Latino physicians to come there and work on an expedited pathway to be able to be licensed and to work in what they call critical areas of need that are specifically Latinos, the Latino community. One additional thing I wanted to bring attention to was there was a question with regards to core competencies. What we're seeing in the United States is that there is a significant shift, a tectonic shift in healthcare services and the way medicine is going to be practiced in the future. If you watch the news and you see what is going on, we are moving towards what is called a virtual first approach to medicine, meaning that everything in mass, at scale, we are seeing the integration of virtual telehealth technology. And this being the way that most patients in the future will be connecting with their providers. So family medicine physicians are really on the front line of this change. We're seeing this new model present itself in a retail business capacity, such as Walmart, CVS, Walgreens, big organizations that have a retail front are now integrating this technology to provide the ability for patients that may be in communities where there is a significant shortage of physicians, enabling them through telehealth technology to connect with a family medicine provider. So this is, you know, there's many different models that are being implemented in the United States where family physicians are going to be able to reach these critical areas of need, telehealth being one of them. And further on that point, as a result of the pandemic, the American Association of Medical Colleges has issued their own list of what they call virtual health competencies. This is in addition to the core competencies that are being taught at U.S. medical schools and also international medical schools, which are offered by ACGME. So the AAMC is now integrating these core competencies into the curriculum of U.S. medical schools because they are anticipating that telehealth will be further embedded into how medicine is practiced into the United States. I just say that to all the students in the audience. This is a very, very critical thing for your specific generation, that above and beyond what you're being taught as part of your core curricula, being traditional medicine that is to be practiced in person, the future does include being able to learn this, these skills and competencies to be able to extend your care virtually so that you can reach more patients in the future. There's a lot more to follow on this, and again, I just wanted to contribute my thoughts and contribute some insights that I have, that I see here, how medical school curricula is evolving and quickly moving into this virtual first paradigm. I want to thank everybody for the opportunity to share my thoughts, and I wish everybody a good day.
Thank you, Michael. En resumen, en español, lo que dijo Michael Hermosa como CEO del Project IMG es que hay una gran oportunidad para Latinoamérica en el enfoque de poder preparar con destrezas y competencia a los médicos de familia, de los cuales no hay una cantidad significativa en los Estados Unidos y que se pudiera estar necesitando. Y que ha sido muy claro el Colegio Americano de Médicos cuando expresa de manera bien definida en sus escuelas de medicina y en la formación el enfoque que se debe de llevar con esas competencias y esa destreza para formar médicos de familia, que inclusive ha llegado al comentario al presidente Biden de los Estados Unidos para poder decir que hay una apertura sobre todo en aquellas zonas críticas y que esta debilidad de no contar con esos médicos y de poder reforzarlos con médicos de Latinoamérica que indudablemente tienen que llenar todos los procedimientos, se vio recientemente en la pandemia y en otros eventos más. Yo creo que ha sido una muy buena información. Y hablando de Estados Unidos, nosotros tenemos, doctor Ramón Tallá, más de 800 mil médicos en los Estados Unidos y los indicadores nos llenan de satisfacción de poder saber, por un lado, que hay 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes, pero eso no sucede así en los médicos de familia y salud comunitaria. Y por otro lado también tenemos ese desbalance en un sistema de salud que no es de los mejores del mundo en los Estados Unidos cuando buscamos el listado, y el hecho de cómo ese aporte y esa diferencia que ya usted expresó que somos constituye sobre todo en el área de New York con 10 millones de habitantes y donde decir que se tiene una gran influencia en casi un creo que escuché un 20% de la población solamente en Medicaid para ver otras sesiones más, yo creo que eso es algo muy, muy, muy valioso. Entonces nosotros queremos que el doctor Ramón Tallá nos hable de precisamente cómo se pudieran adaptar ciertos planes pilotos y ciertos ejemplos que sean adaptables al sistema de salud de la República Dominicana y en hecho a sus médicos familiares. Adelante, doctor Tallá. Gracias. Si me permite, voy a hacer un comentario, aunque la doctora no ha hablado de lo que se ha dicho. Dijo el doctor que el 85% de los problemas de salud se pueden resolver en una atención primaria por un médico familiar. ¿Sabían ustedes cuál es la dedicación de recursos? Quizá un 6% de los recursos se dedican a ese médico que resuelve el 85% de los problemas. Sin embargo, a la parte enferma se le dedica el 90% para no decir que las aseguradoras se quedan con un 10 o un 15 en muchas partes. ¡Qué calamidad! Y no se tiene prestigio porque atendemos a los hijos de Machepa, a la gente pobre. No atendemos a las personas que hacen las leyes, que están en los palacios. Atendemos a la gente pobre. Atendemos a la gente que son la mayor parte de la masa, los trabajadores esenciales. Los que tenían que volver a los edificios en Nueva York a contaminar a los familiares de tres generaciones para que murieran, mientras los ricos estaban en apartamentos lujosos disfrutando los fanáticos de los artistas, disfrutando en su aislamiento con mucha pena y sensibilidad, mientras los demás morían por su propio trabajo. Tengo que hacer esta cosa. Yo recuerdo, el doctor, usted recuerda que yo fui un médico referidor. Ese era el nombre que se me decía a mí en Yuneco, el médico referidor. Sí. Las aseguradoras, así le llaman al médico primario, el médico referidor. No se entiende que ahí se pueden resolver los problemas. Nosotros preparamos un plan piloto. Creo que está Horacio por aquí. Un plan piloto que le presentamos al gobierno anterior y a este gobierno para la parte que tiene que ver con la provincia que está al norte de la capital, Monte Plata, 200 mil habitantes, 220 mil,
repartirle 2.000 pacientes, 2.000 familias para cada médico, buscar la manera de que esos médicos, con el salario que se tiene ahora, con lo que se le paga, con el recurso que se le da a la parte pública, para todo el mundo, los 250 y tantos pesos, éramos capaces de crear un sistema de salud que tuviera relaciones con el siguiente nivel, pero que por sí solo era capaz, siempre y cuando las medicinas llegaran basadas en las necesidades de la realidad de cada paciente, con una ficha en un récord médico real y efectivo al día, con resultados válidos, se empezaba con la atribución del paciente y con los recursos por los médicos aceptar eso, y su personal ya se le daba un 50% por encima de su salario. Si luego ponían todos los récords y las enfermedades allí, las que tenían, estaban claras, se variaba a un 25-25. Después ya se sabía lo que tenían. Entonces ahora vamos a modificar los índices de salud. Los diabéticos, cómo está su hemoglobina, cómo está la proteinuria, cómo está la sensibilidad. Entonces en ese ya se pasaba a un valor de pago, aparte de su salario, que es mejor que allá, porque allá lo hacemos con una capitación. Entonces tenía ese médico el otro 50%, prácticamente un doble sueldo mensual, por enseñar que cambiaba los índices de salud en la gente que estaban a su cargo. Y cada ser humano tenía un nombre, y ese médico era responsable de ese nombre, nadie más. Él era el responsable, no el referidor. El médico de cabecera, el médico primario, sabía que María Pérez, diabética, que la encontró con la hemoglobina I1C en 12, con proteinuria, a perder los dedos, él la bajó a 6.5, ya tiene sensibilidad, no tiene proteinuria porque está encima de ella, conoce la familia, sabe lo que está haciendo. Con los trabajadores sociales, tenemos una parte de los tines aquí, que hicieron el trabajo en Nueva York, que visitaban las clínicas y las casas para estar seguros de que las cosas pasaban y se estaba llevando el tratamiento. Alguien preguntaría, cuando le hicimos ese trabajo, se lo presentamos a los grupos médicos, la doctora presidenta, al presidente de los grupos colegio médico, reuniones que tuvimos, todos estaban de acuerdo. Lamentablemente, muchas veces la voluntad política, a veces de un individuo, uno, que esté manejando los fondos, puede descarrilar las cosas. Pero le voy a decir algo. Siempre hay chances. Yo creo que los médicos, aparte de sus marchas justas, deberían preguntar a los candidatos políticos en el futuro, ¿cuál es su plan para salud? Enséñenlo con punto y coma, ¿cómo vamos a cambiar? En los Estados Unidos, me preguntó alguien, ¿cómo fue posible que ahorráramos 330 millones? Muy sencillo. Por ese tratamiento tan cercano con el paciente y su familia, su alrededor, su ambiente, sus factores determinantes de salud, que manejamos muy de cerca, ¿qué hicimos? En 89 mil pacientes diabéticos, del 1.1 millón, disminuimos un 25% las diálisis, disminuimos un 20% las amputaciones. Si eso no es alegría y salud y esperanza para un barrio o para una población de Yamasá, que le cambiemos esos índices. Lamentablemente, estamos trabajando con multinacionales que se abogan a los gastos. La que vende los líquidos de diálisis, la que produce las amputaciones, el que está en el gobierno que la compra y hace los negocios. Y obviamente, la salud no cambia para el hijo de Machepa, y jamás habrá prestigio para el médico que puede cambiar la realidad de vida de nuestra gente en esos campos, que ni siquiera hay nadie que vaya a verlos. Y nos preguntamos,
¿Estamos nosotros entendiendo lo que es realmente el fraude? ¿Es realmente nada más el fraude que un político puede hacer robando? ¿O es el fraude que se hace a no poner atención a cosas básicas, que tenemos los recursos necesarios en este país para atender a la gente pobre? Nueva York es difícil. No nos querían. Nos impusimos. Y encima de eso, fuimos los número uno con logros. Y encima de eso, el que estaba en Medicaid, Jason Harrison, que no nos quería, trabaja para nosotros ahora en el mundo entero, anunciando lo que hemos hecho. Entonces, puedo entender, doctor, déjeme mis notas, ¿por qué el prestigio no está ahí? Pero hermanos, créanme, en su mente los médicos que están aquí primarios, los médicos familiares, la medicina preventiva, allá que hacemos, nuestros médicos reciben un estipendio, una capacitación. Voy a poner un ejemplo típico. Un seguro llamado Emblem. En el programa que hicimos de ahorro, al final se preveía que si hacíamos todo ese trabajo, podíamos tomar un porcentaje de los beneficios de las aseguradoras. Nosotros manejamos el 95% del dinero, los médicos. El 5% se queda en la aseguradora. Desde ahora cavé mi tumba para que me dejen hablar libre en el futuro en este país. Por los intereses de las corporaciones, que no son los intereses del pueblo, ni de los médicos, ni de la gente pobre. Son los intereses creados, los mismos que apoyaron el proyecto que propusimos. Los dueños de programas de televisión que tienen medicina primaria, porque el beneficio que se tiene en esos sitios es mayor que el beneficio que se pueda querer por personas humildes, los hijos de Machepa, que cada 4 años van y votan en sectores eleccionarios, pero lamentablemente ustedes son los que deberían demandar cambios reales. No hay por qué mitigar que me paguen más sueldo. No. Aquí está un programa que es, con los recursos que existen, se subvenciona, mejora la calidad del médico, mejora la calidad del servicio al paciente, mejora los índices de salud, disminuye las amputaciones, disminuye los problemas cardiovasculares. Se puede. Enseñado a mi hijo, de cualquier cosa que haga en la política, ponga atención a eso. Sí se pueden hacer cambios que transformen, sí se pueden hacer. Y ustedes, yo espero que con esto, y creo que Horacio disponga a las universidades del proyecto presentado, piloto, para esas provincias, el resultado con números reales, basado en estudios hechos por nosotros, en la población completa, un levantamiento de necesidades, donde somos y un grupo de empresarios estaba poniendo los recursos para empezar el proyecto. Estimamos que eran 10 millones de dólares parte nuestra, la parte empresarial, para que la infraestructura en su mayor parte estuviera preparada. Son realidades, ese es el proyecto. Ahora mismo, el nuevo programa Disrupt de los Estados Unidos para el estado de Nueva York, que está pidiendo 12 billones, la cenicienta del primero escribió el proyecto, nosotros. Porque todo el mundo entiende que los resultados fueron los mejores. Y encima de eso, que ese grupo de médicos en Nueva York, en el momento difícil, donde los sectores de salud que tenían los recursos económicos
se escondieron. De hecho, ni siquiera querían gastar dinero las aseguradoras, mientras los médicos estaban en la calle, en la vanguardia, haciendo testing, vacunando, dando alimentación. Lo que es el juramento hipocrático, trabajando en el momento que hacía falta en la comunidad, es la gran diferencia de si se pueden hacer las cosas o no. Muchas gracias. Como siempre ha sido la personalidad del doctor Tayá, valiente con sus expresiones, pero siempre en una base científica. Mire, nosotros estamos hoy en día con la presencia del presidente de la ADOFEN, que es la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina, el decano de INTEC, el doctor Miguel Robiú Klawinkel, que le damos la bienvenida. Y digo esto porque aquí habemos por lo menos 4 decanos de las 11 facultades. El respaldo académico ha sido muy importante. Y el Ministerio de Salud Pública, enfocado en lograr un plan de 2030. ¿Qué es plan de? Es el Plan Nacional de Salud que la República Dominicana, cada cierto periodo, en este le llamamos 2030, quiere de ahí tener precisamente de estas clases de paneles ciertos puntos importantes que pudiéramos en la formación de los recursos humanos en salud, que es nuestro fuerte en las academias, y también tener otros planes que van relacionados a proyectos, por ejemplo, de investigaciones sociales y de comunidad. Entonces, ese viceministerio que representa a la médico-pediatra doctora Elsa Camilo, que es el viceministerio de salud colectiva, como su nombre lo dice, tiene que ver con cada uno de esos programas que se aplican en las comunidades. Entonces queremos ya, al haber tenido todas las expresiones de los panelistas, ver las posiciones de nuestro Ministerio de Salud Pública a través de la representante del Viceministerio de Salud Colectiva. Adelante. Buenos días. Muchas gracias, doctor Ramón Tayat, por haber invitado al Ministerio de Salud Pública en el Viceministerio de Salud Colectiva. El doctor Eladio Pérez presenta sus excusas, ya que tuvo que salir a un compromiso del ministro. Pero sí envía su mensaje. Desde el Viceministerio de Salud Colectiva, venimos trabajando desde que inició este periodo en la mejoría de la atención primaria. Eso es algo básico, sobre todo en que esa atención debe estar centrada en la prevención. Prevención primaria, prevención secundaria. Ustedes como médicos familiares son el eje de ese nivel de atención, el eje de esa estrategia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la peculiaridad de que pueden trabajar biológico, social y comunitario. Nosotros como médicos especialistas muchas veces nos aislamos de lo que es la comunidad. Y donde está la resolución de nuestro problema de salud es en la comunidad, porque la comunidad es la que tiene que empoderarse para ayudar a resolver esos determinantes sociales que tanto nos afectan. De nada sirve un antibiótico si no identifico de dónde viene el problema. Y creo que en eso es que nos hemos basado. Los que nos formamos hace unos años, no vamos a decir cuánto, se nos enseñó medicina curativa. Pero hoy día es medicina preventiva donde tenemos que hacer el mayor énfasis. Y ustedes, los médicos familiares, es el actor principal. Nosotros como ministerio, vamos a decir como que reunimos todos los que estamos aquí, porque tenemos que ver con la formación de recursos humanos, tenemos que ver con la distribución muchas veces de ese recurso, tenemos que ver con investigación y el compromiso de colectiva está. ¿Está por qué? Porque cuando entramos al ministerio, el departamento que ahora me toca coordinar se llamaba Salud de la Familia. Y aquí se englobaba tanto lo preventivo como lo curativo. Se englobaba lo que es enfermedad crónica, no transmisible, transmisible y los diferentes ciclos de vida.
A partir del diciembre del 2021 hubo una reformulación y entonces nos llamamos curso de vida. ¿Qué es esto? Ver al individuo como algo evolutivo. Ya no estamos viendo la mamá, el niño, el adolescente, el adulto mayor como separados. Ya es un mismo individuo que va evolucionando en el tiempo. Y lo que las intervenciones que yo haga hoy van a repercutir en la salud de ese adulto mayor. Creo que ya eso es un enfoque que medicina familiar lo tiene, pero tenemos que asumirlo. ¿Qué nosotros podemos brindarle a los médicos familiares que no, quizá no se esté haciendo? Los médicos familiares en su formación, entendemos nosotros que deben involucrarse más con esos programas de salud colectiva. Y se pone a la disposición de esa formación esos programas, o sea, desde el punto de vista gerencial, no solamente ya en la UNAP donde le toque laboral, sino que debemos tratar de que el médico familiar salga con una formación en los programas de salud colectiva. Y lo ponemos a la disposición. Otro aspecto que hemos estado tomando, y muchos de ustedes que están aquí en este auditorio han participado, es en la revisión de las funciones esenciales de salud pública. Y dentro de esas funciones esenciales, la formación del recurso humano fue algo, un pilar. Se identificaron brechas, ya ahora el 16 de este mes se va a poner a circular el informe, y eso es algo muy importante porque esto nos sirve a nosotros para poder brindar quizás corrección, ayudar a que estas brechas puedan irse cerrando. Entonces, el ministerio se pone a la disposición, apoya lo que es medicina familiar como el eje principal de la reforma del sector salud, de la reforma de la salud del pueblo dominicano. También está la investigación. Tenemos allá un departamento de investigación que se pone a la disposición de los médicos familiares y de los médicos en formación. Si quieren hacer investigaciones, si tienen ideas, que se acerquen para poder ayudarle en esa parte. Entonces, ese es el mensaje del ministerio. El mensaje de Elsa Camilo es que yo como pediatra tengo que involucrarme mucho en lo que es la medicina comunitaria. Y entendemos que desde donde estamos ahora o donde los sitios que hemos podido estar, tenemos que ayudar para que esto se fortalezca. O sea, la medicina comunitaria tiene que fortalecerse y nosotros los que estamos aquí tenemos la responsabilidad, igual que ustedes, de impulsarla. Muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta. Muchísimas gracias a la doctora Camilo y al Ministerio de Salud Pública a través del Viceministerio de Salud Colectiva. Ha llegado el momento de hacer que el panel se salga de esta esfera de grandes personalidades y nos vayamos a la parte viva, tanto presencial como virtual. Nosotros tenemos varias preguntas de los miles de personas que están a través de nuestra plataforma que les exhorto a que si alguien quiere referir, esa plataforma va a quedar de por vida y puede ser compartida en todo momento. Hay una pregunta y voy a permitirme de que sea el doctor Marcos Núñez. Marcos, que nos dé también algunas pinceladas que él estaba solicitando también, donde dice... ¿Qué tanto es tan factible, nos preguntan desde la red de manera virtual, que un modelo de acceso de salud a través de telesalud, a través de la telemedicina en República Dominicana pudiera ser una realidad cuando estamos hablando de conexión y estamos hablando de capacitación y estamos hablando de diagnóstico y seguimiento de manera preventiva? Adelante, doctor Marcos Núñez. Sí, mira, hace 3 o 4 meses, ¿verdad, Eddie? Hubo un congreso sobre salud digital. Y el tema de telesalud, telemedicina,
las competencias que hablaba el doctor Hermoso, ¿verdad? Sí, Michael Hermoso. Michael Hermoso. Son de las competencias que el médico del siglo XXI tiene que tener. O sea, ¿cómo puede manejar esos recursos? Pero hay que tener mucho cuidado, porque la relación médico-paciente, cara a cara, y lo hemos visto con la pandemia, no se puede perder. Y es un recurso, el estudiante tiene que manejarlo, el residente tiene que manejarlo, pero inclusive tiene aspectos de tipos legales que hay que regular. Nosotros, para mi sorpresa, hay varias instituciones de telesalud y telemedicina en la República Dominicana, tanto a nivel público, y creo que también se puede aprovechar la red que tiene en los centros comunitarios para que a futuro eso se pueda implementar. Eso es con relación a esa pregunta. Yo quería comentar ahorita, y agradezco que me des dos minutos. Miren, la investigación es fundamental. La investigación es conocimiento nuevo. Y las universidades ya no estamos para que ustedes vayan a aprender lo que ya está, sino para que ustedes se construyan en una masa crítica, tal cual lo ha hecho la doctora muy bien aquí representando a los estudiantes. Yo la felicito. Y fíjense cómo ella buscó información, hizo una investigación y se nutrió de eso para poder hacer su exposición. Y ya, como decía la doctora, la investigación no es un señor con una bata larga, blanca, con una barba, que está en un laboratorio. Va mucho más allá. Y yo felicito a Edith porque realmente ellos tienen un programa de medicina diferente al que tenemos todos. Y esa mejor práctica hay que buscar cómo podemos incorporarla. Porque ellos están haciendo levantamiento de información y trabajando con la comunidad. Entonces, fíjense qué importante. El doctor Puello debe recordar que nosotros hemos, por muchos años, extrapolado lo que vimos en una investigación en Inglaterra, lo que vimos en una investigación en Estados Unidos, en Australia. Pero ya tenemos data local, señores, porque el que no tiene datos no puede ejercer, no puede modificar nada. La Sociedad Dominicana de Cardiología nos ha dicho, a través del estudio en PREFAR HAS-17, que uno de cada tres dominicanos mayores de 18 años es hipertenso. El estudio Belinden del año 2017 dice que el 11% dominicano es diabético y el 9% prediabético. Como yo digo, el 20% dominicano son dulces. Pero no tenemos un estudio que nos hable de comorbilidades. Y así, de percepción, no sin un estudio real, yo le puedo decir que cuando usted involucra en su práctica y pregunta a los pacientes antecedentes personales, son hipertensos y son diabéticos muchos de los pacientes que yo veo. Yo veo un grupo de pacientes para cirugía de la mano. O sea, yo no estoy viendo medicina general. Entonces, la investigación es fundamental, y la investigación a niveles, por ejemplo, que nos ha permitido, como dijo Eddie, como país, trazar políticas públicas que trascienden la frontera. Porque eso que se hizo con el COVID es un modelo internacional. Gracias. Excelente comentario, doctor Tallá. Horacio, ¿cómo que se llama la punta este de Bayaguana? El pueblo que está en la punta este de Bayaguana. Cabeza de toro. Perdona la expresión, ni una puta idea de lo que es Wi-Fi. No tienen acceso a computadora. No tienen acceso a nada. En nuestro trabajo, levantamiento, sabíamos cuánto había que invertir para que el trabajador, ¿cómo se llama? El que va a los... El promotor social. ¿Qué hacía falta para darle? Para que a esa ciudad, a esa gente pobre, alguien tuviera para hacer una ficha de salud y tener un récord completo de la familia, con un sistema de transportación para saber las enfermedades básicas que hay que cambiar. Esa es nuestra telemedicina para empezar. De la que estamos hablando aquí es de la de los ricos, de la gente de las ciudades grandes. La que pasa en los hijos de Machepa no existe. En esos pueblos nuestros, los campesinos que producen la tierra, podemos llevarla,
primero hay que poner todas las herramientas necesarias para que los médicos de familia que están en esos pueblos, que deben ser los que están al frente de esas clínicas rurales, tengan acceso directo por ese trabajador que va allá y directamente cuando haga falta traer al paciente. Muchísimas gracias. Miren, vamos al panel en vivo que está aquí presente y vamos a darle la palabra al doctor José Joaquín Puello Herrera, porque yo creo que su estatura, desde el punto de vista de una trayectoria muy clave en diversos aspectos en este país, un educador, profesor de casi la mayoría de los que estamos aquí, es algo muy valioso que él tome la palabra. Por favor, adelante, doctor Puello. Muy buenos días a todos, bueno, casi buenas tardes. Yo quiero felicitar esta iniciativa de parte del doctor Tayac y por supuesto a todos ustedes que saben mucho más que yo de medicina primaria. Entonces, yo me voy a referir a la otra parte de la medicina primaria, la que tiene, porque ya sabemos, mire, todos sabemos que la medicina primaria es el eje de la práctica médica. Y no nos engañemos, si no hay una medicina primaria y familiar constante, autosostenible y universal, no hay posibilidad ninguna de que nosotros mejoremos la medicina dominicana. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué yo lo digo? Lo digo porque yo la viví. Cuando yo, un jovencito de apenas 21 años, llegué a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, y quise consultarme, yo personalmente, en el hospital universitario, me negaron la consulta. Yo tenía que ir a mi médico primario, el doctor Hewitt, que ya murió y sostuvimos una amistad por años. Ahí entendí lo que era la medicina primaria. Y les quiero decir a ustedes la parte médica de la medicina primaria. Con 60 años de graduado que tengo, lo cumplo dentro de 15 días. Digo, no me calculen la edad. Yo entiendo que el médico que aparentemente no tiene glamour, pero debe ser el médico más respetado, es el médico que hace medicina primaria. Y lo digo de todo corazón, siendo yo un especialista supuestamente, ¿verdad?, que maneja con el glamour de un neurocirujano, etcétera. No. El verdadero médico en la red de medicina pública y privada de nuestra nación es el médico familiar. Y les puedo poner ejemplo. Es el médico que cuando llega un paciente con prurito, ¿qué piensa? Lo primero que piensa, cáncer de páncreas. Es el médico que cuando llega un paciente, un niño que tiene lo que nosotros llamamos el signo de Duchenne, que es el niño que llega a los 4 años y para poderse levantar tiene que ir agarrándose de las pantorrillas, de las rodillas y finalmente de la cintura pélvica, es el médico que diagnostica la distrofia muscular. Pero el médico primario y familiar, que el paciente lo primero que le dice es que no duerme, ¿qué piensan ellos? Insomnio, depresión. Entonces estamos hablando que la persona que llega con una anemia de verdad y que no está comiendo bien, ¿qué piensa el médico primario? Cáncer de colon. Entonces, estamos hablando de que desde el punto de vista médico, el médico más importante, porque es un verdadero internista, es un internista de verdad, es el médico de medicina primaria. Esa es la puerta de entrada a la medicina correcta, precisa, y la medicina que va a ser, como tú dices, Ramón, que va a disminuir nuestros índices de morbilidad, etcétera. Entonces yo tengo que insistir sobre esto una y otra vez.
los que tienen la oportunidad de leer los artículos del doctor Perestén, la gente de investigación de ADESA, etcétera, etcétera, tenemos que decir en el día de hoy que definitivamente hay que seguir insistiendo en que nosotros tengamos la medicina primaria como la meta a seguir a muy corto plazo. En nuestra práctica médica, médica, William, ustedes que dirigen la escuela de medicina, las escuelas de medicina, saben muy bien que nuestros médicos quisieran ser médicos endovasculares, quisieran poner tornillos en la columna, quisieran ser médicos endoscópicos, pero para llegar ahí, lo primero es ser médico, es lo primero. Entonces, la formación en las escuelas de medicina tienen que ser integrales. Y como decía Marcos, todos los días en los consultorios públicos o privados, el médico especialista de más alto nivel practica medicina interna. O usted puede operar un paciente de la mano que le llega con 120 mil glóbulos blancos. Usted tiene que investigarlo. Usted tiene que saber de medicina. O el paciente que dice que tiene es unos síntomas que de repente se va, puede ser una fibrilación auricular. Entonces, estamos hablando de que la formación integral del médico moderno, no importa su especialidad, está alrededor de la medicina interna. Y nuestros títulos, lo que dice precisamente es doctor en medicina. Cuando salimos de la escuela de medicina, a ninguno nos dicen que nosotros somos electrofisiólogos cardíacos. Nosotros somos médicos. Y de ahí comentamos, antes de que comenzara el panel, me comentaba Marcos y el rector de INTEC, el decano de INTEC, de cómo teníamos que variar la formación del médico. Tiene que ser más integral. Nosotros tenemos que saber de medicina. Y desde el punto de vista del glamour, hay tres especialidades que no parecen como que, como decía la doctora, no parece como que la gente le pone mucha atención. Pero ¿cuánto respeto tengo yo? ¿Por quiénes? ¿Por los dermatólogos? Señores, la piel, los médicos que estamos aquí sabemos que es el primer órgano que se forma embriológicamente. A la cuarta semana, cuando apenas estamos en la mórula, ahí se forma la piel. Y la piel, el que conoce de piel, conoce de medicina interna. Y qué curioso, entre paréntesis, que el segundo órgano que se forma de la piel, porque la piel se invagina ya en la sexta semana del embrión, y forma el segundo órgano más importante del cuerpo, porque sin piel no se puede vivir, que es el cerebro humano. El cerebro de nosotros está formado del ectodermo, se forma de la piel, son los dos primeros órganos que se forman. De ahí que el dermatólogo es un gran internista, pero la gente dice, dermatólogo, bueno, no tienen emergencias, si llaman de noche, dice el dermatólogo, un chiste que hacemos en medicina, que los dermatólogos contestan, síganse rascando y vuelvan mañana por la mañana. No es así. Y finalmente el geriatra. El geriatra es el médico primario por excelencia de los envejecientes. Entonces, de eso se trata, de que definitivamente este es un tema, lo hemos tratado tantas veces, parece como que no avanzamos, y por eso yo te felicito, Ramón, yo creo, y a todos ustedes, yo creo que esto debe ser difundido, ese prototipo o modelo que tú estás llevando, creo que eso debe ser anunciado a los cuatro vientos, y pensar. Yo pienso de manera muy personal. Yo creo que el actual presidente de la República, esto no tiene nada que ver con política, pienso que él está transitando ese camino. Él lo está transitando. Obviamente, otros lo han hecho. Recuérdense ustedes, no sé si el doctor Perestén se acuerda, cuando era presidente don Antonio Guzmán. ¿Tú te acuerdas
que hubo un programa de medicina primaria y familiar interesante en el suroeste, en Barahona, San Juan de la Maguana, etc. Pero eso simplemente desapareció porque no le dimos seguimiento. Entonces finalizo con esta palabra: si nosotros no tomamos la decisión definitiva de hacer avanzar este programa, que como tú bien dices, Ramón, y yo utilizo esta palabra frecuentemente, el tema de medicina familiar y primaria es el único canto a la dignidad de los más pobres, de la gente que más nos necesita. Así que los felicito por esta intervención a todos ustedes. Mire, nosotros tenemos, y muchísimas gracias al profesor doctor Puello por sus siempre atinados comentarios. Tenemos alrededor de más de 20 países en línea, de manera virtual, y hay preguntas que nos están haciendo de diversos países. Y sabemos también aquí que a través de Elena nos están entregando una gran cantidad de preguntas, pero recuerden que todo esto está grabado, que se va a hacer una síntesis de este panel excelente y que de ahí viene el inicio del masterclass, como se ha denominado ese componente de capacitación. El doctor Ramón García Almanzar tiene la palabra y por favor puede expresar lo que considere como un aporte a este panel. Doctor García Almanzar, creo que está por allá, por la línea del right field, del left field. Adelante, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Me alegra ver aquí un panel tan excelente como este y sobre todo la presencia del doctor José Joaquín Puello, que aunque es neurocirujano, pero es muy sensible a esto de lo que tiene que ver con la atención primaria, ya que hemos tenido estas conversaciones en el pasado en el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar. Mi nombre es Ramón García Almanzar, yo soy profesor de Medicina Familiar y Comunitaria. He estado en esto desde hace más de 25 años, inicialmente en Estados Unidos y luego aquí en el país. Y mi aporte va en el sentido de que nosotros sí, es muy cierto que podemos, en el primer nivel de atención se puede resolver más del 80% de los problemas que tienen los pacientes a nivel comunitario. Pero, y tengo que hacer la excepción, no nos llamemos a engaño. Ese no es el caso nuestro aquí en el país, debido a varios factores. Y uno de ellos, el más importante, es que aunque los médicos familiares salgan con las mejores habilidades y destrezas para la resolución de esos problemas, no es menos cierto que los centros de atención primaria no están propiamente equipados para poder resolver estos problemas. O sea, el doctor, los médicos familiares aquí presentes, por favor explíquenme, ¿cómo puede hacerle propiamente el seguimiento metabólico de un diabético, por ejemplo, sin tener un glucómetro y las cintas para medirlo cada vez que el paciente llega? Y entrenarlo apropiadamente para lo que lo haga en la casa. O sea, entonces yo lo que tengo es un reto a las autoridades aquí presentes. ¿Por qué no tomamos, por ejemplo, hacer por lo menos 5 centros de atención primaria, equiparlos apropiadamente con una buena infraestructura, donde podemos inclusive rotar los médicos, los residentes de medicina familiar, y entonces ahí podemos demostrar que en efecto la estrategia de atención primaria realmente funcionaría si le ponemos ese interés de hacer las cosas como Dios manda, por decirlo de alguna forma? Y añadirle a eso que no solamente, como dijo el doctor, o sea, yo trabajé en sistemas de HMO en Estados Unidos y realmente se ahorra mucho dinero haciendo una propia y adecuada atención del paciente, con atención a la educación del paciente. El mejor cardiólogo del mundo no va a ser exitoso en, por ejemplo, manejar la hipertensión arterial, que es tan frecuente, a menos que no eduque apropiadamente al paciente, de manera que le enseñe cómo tomar sus medicamentos, que traiga a los familiares, esa muchacha que vive con la madre en la casa, para que entienda cómo atender su paciente diabético, su paciente hipertenso, etcétera, etcétera. Entonces, yo le hago un llamado
a las autoridades presentes. Si queremos lograr eso que dijo el vicepresidente de la Sociedad de Medicina Familiar, de poder manejar por lo menos el 80% de los casos, y no solamente manejar el 80% de los casos, sino coordinar apropiadamente la atención del otro 20% que no podemos resolverle ahí, a través de referimiento y contrarreferimiento y seguimiento. Olvídese de la idea de puerta de entrada. El primer nivel debe ser puerta de entrada y también puerta de salida del paciente. Referir y contrarreferir. Regresar a su centro de atención primaria y darle el seguimiento del lugar, porque es la única forma de nosotros mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Almanzar. Antes de pasar al vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar, hay tres preguntas que a mí me gustaría que él también enfoque, además de su aclaramiento, de su aclarando qué piensa hacer. Aquí nos hablan de que entonces quiere decir que el presupuesto para la población debe de ser para atender enfermos. Eso es una. Segunda, está dirigido a que debemos de dinamizar más la capacitación de los estudiantes de grado y de posgrado y residentes para poder tener el conocimiento de procesos valiosos en esa intervención a la comunidad. Y desde luego, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo podemos hacer también mejorar la relación interprofesional? Porque no es solamente depender del médico de familia, sino también de los nutriólogos, dietistas, educador en salud y otro, el trabajador social o promotor de salud, que son también recursos humanos en salud importantes, quizás muchas veces de mayor peso que el mismo médico formado en una universidad. Adelante, doctor Vázquez. Sí, primero, con el permiso del doctor Puello, aquí tenemos estudiantes y residentes, y solamente para corregir algo que él dijo, que los médicos de familia somos internistas. No somos internistas, nos diferenciamos de los internistas porque nosotros vemos pacientes de todas las edades y de todos los sexos. Entonces, ahí es que va mi corrección. La primera pregunta relacionada a cómo se hace con las otras profesiones de salud para esa intervención. Presupuesto. Sí. En el 2019, el país fue destinatario y firmó un documento que es el documento de Astana, que es el 2030, donde los gobiernos se comprometían a cambiar los presupuestos hacia atención primaria. Entonces, el país está obligado a que lleven esos presupuestos a atención primaria, no a pacientes curativos. ¿Cómo puede hacerse mucho más capacitación a los estudiantes de medicina en términos de medicina familiar como un enfoque a la salud? Bien. Por ejemplo, en mi consultorio yo recibo estudiantes de medicina, sobre todo de grado. Entonces, a esos estudiantes, nosotros hacemos una intervención. El primer día le ponemos los temas de medicina familiar, le decimos, ¿qué es el médico de familia? Busquen y vamos a discutir ese tema mañana, o sobre todo el perfil del médico de familia. Y eso, por esa razón, en los datos que daba la estudiante ahorita, esos estudiantes tenían conocimiento general de lo que era el médico de familia. Además, las universidades han introducido en su currícula y han introducido médico de familia a la docencia. Por tal razón, esos estudiantes están bien claros de lo que es el médico de familia. Y con respecto a la otra pregunta, ok, el equipo de salud, saben bien claro, el equipo de salud de un centro, de una UNA, está compuesto por el médico de familia, el pasante, la enfermera, el promotor de salud, y todos deben de cumplir una labor para que todo el trabajo sea importante y salgamos a flote con el plan de trabajo que tenemos que realizar. Por eso tenemos que estar unido uno a otro para que el trabajo salga efectivamente. Déjame apuntarte algo. El doctor Puello habló del estudio ADESA 1. Yo les recomiendo al que no lo conoce que lo lea.
El estudio ADESA 1 evalúa todas las UNAP en ese momento, creo que fue 2018, 2019. Y en ese estudio, doctor, en esas unidades, lo que hay básicamente son médicos generales, pasantes y en un tercer nivel, médico de familia. Hacia ahí deberíamos nosotros de ir llegando. Hacia dos cosas, que en esas unidades de atención primaria haya un médico de familia y que los médicos generales se haga la reconversión para que puedan hacer en 2 años, ustedes conocen el proyecto, y puedan incorporarse con los conocimientos de una especialidad, porque es que la medicina familiar y comunitaria es una especialidad de 4 años, igualita que la mía de cirugía general. Doctor Duque, ese estudio. Yo sé que tenemos muchas demandas, sí, pero llévense del orden que yo tengo establecido, doctor Vázquez. Ese estudio de ADESA arrojaba que solamente un 3% de los médicos de familia estaban en esos centros de atención primaria y que los centros de atención primaria que hay a nivel nacional son 1.836, de ellos solamente funcionales, solamente habían 235. Por tal razón, no hay condición en esos centros de primer nivel para dar una salud con calidad y calidez. Debemos de hacer inversión en esos centros de atención primaria. Doctora Camilo, ante preguntas dirigidas al Ministerio, tanto de manera virtual como presencial, sobre cómo va enfocando el Ministerio de Salud Pública estos proyectos y programas ya hechos en la realidad con algunos de los programas que están en el Viceministerio de Salud Colectiva. Bueno, primero tenemos que recordar que con la separación de funciones, la parte de la asistencia pasó al Servicio Nacional de Salud, lo que tiene que ver con habilitación de centros, con suministro de medicamentos y material gastable, que el Ministerio de Salud Pública es responsable de la rectoría y de los programas de atención de salud colectiva. No obstante, el Ministerio también es responsable de que esas unidades estén funcionando de manera adecuada. Tenemos entendido que desde el Servicio Nacional de Salud se ha comenzado a remozar y atender esas unidades, pero las brechas todavía existen, porque no vamos a decir que no, y esto salió reflejado en lo que fue la revisión de las funciones esenciales de salud. Pero sí estamos totalmente de acuerdo que para brindar una atención adecuada no solamente es el recurso humano, sino también tenemos que tener las condiciones necesarias para que esto se pueda llevar a cabo. Recuerden que vamos a entrar en el masterclass, que ya estamos a punto, pero queremos darle la palabra a un médico familiar que está aquí, que es la doctora Yadira Batista, y luego va el doctor Eddie Perestén. ¿Tú me permites? Por favor, doctor Puello. Bueno, sí, me permite una aclaración. Cuando sí. Yo hablé de médico internista, quizás me equivoqué. Fue un lapso. Médico general, miren, ¿cómo surge la atención primaria en Inglaterra? Pasa la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Churchill era el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, se enfrenta a Lord Bevan en una elección, y Lord Bevan propone la atención primaria. Ganaron las elecciones a un héroe de guerra. Entonces, en Inglaterra, en el Reino Unido, el médico de atención primaria es tu médico general para todo. De hecho, quiero decir algo personal. Los hijos míos que nacieron allá, quien hizo el parto fue mi médico familiar. Él fue quien hizo el parto. Entonces quería aclarar eso para que no quedara en la mente de que solamente son simples internistas. Son médicos generales y saben de pediatría y saben de hematología, etcétera. Eso es lo que me quería aclarar. Doctora Batista, médico familiar, creo que está por allá atrás y pueden pasarle el micrófono, por favor, doctor Tayá Ureña, con toda la amabilidad. Y ahí tenemos la intervención de una médico familiar de la República Dominicana. Adelante, doctora. Buenos días, Yadira Batista Fortuna, médico familiar. Realmente el tema sobre médico es más un aporte más que una pregunta. El tema sobre médico de familia es muy importante, y como lo vimos aquí, porque como médicos familiares que somos, cumplimos muchos roles en nuestra sociedad. Pero
en nuestro país, como bien lo expresó el doctor Vázquez con anterioridad, que es el vicepresidente de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria en República Dominicana, pues tenemos el inconveniente. Tenemos muy buenos médicos familiares con muy buena formación, pero tenemos esos médicos familiares en sus casas, a razón de que no tenemos aquí implementado lo que es la atención primaria en salud. O sea, tenemos el personal, pero tenemos nuestras unidades de atención primaria, que es donde se debe dar la atención a cada paciente, donde sectorizamos, donde ubicamos nuestros pacientes crónicos, donde podemos establecer un buen plan para tener una buena promoción y prevención en salud, pero no tenemos una atención primaria. Ya la doctora desligó los niveles, porque sabemos que le pertenece al Sistema Nacional de Salud, que ya Salud Pública no tiene que ver con esto. Entonces, nos gustaría saber de qué manera el Sistema Nacional de Salud va a hacer una estrategia para que se implemente en nuestro país lo que es la atención primaria en salud, para que, como bien se expresó de nosotros los médicos familiares, que cumplimos un rol excelente en nuestra sociedad y en nuestras comunidades, podamos hacer nuestro rol y que no estemos en los lugares que no nos corresponden, que no sean las unidades de atención primaria de nuestras comunidades. Gracias. Doctor Eddy Perestén, y ahí terminamos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Batista. Yo le iba a decir al doctor Talá que era imposible que las pasiones no fluyeran en un panel como este. Pero son buenas, yo creo que es importante. Siempre va a haber debilidades en todo sistema. Los Estados Unidos, que es el que siempre usamos de parámetro, tiene su debilidad y tiene su fortaleza, o sea, todos tenemos eso. Yo creo que es importante reconocerlas primero, reconocer dónde estamos. Yo creo que si hay algo que debe salir de este desayuno, como decía el doctor Marcos Núñez, me gustó mucho el aforismo, ¿no? De que realmente esto es un desayuno. O sea, nosotros vamos a iniciar cosas ahora. Yo creo firmemente en eso que acaba de decir el doctor Puello en uno de sus puntos de su intervención. Esta gestión gubernamental está interesada en la atención primaria en salud. Está interesada. Eso no quiere decir que va a resolverlo todo. De hecho, yo no lo creo que lo va a resolver todo. Ahora sí, cuando el doctor Tallac habló del pueblo, de Cabeza de Toro, creo que se llama, yo entiendo que va a haber necesariamente que tomar como lección aprendida lo que tuvimos en COVID-19. Y la lección aprendida es las alianzas público-privadas. Nosotros lo hubiéramos hecho como gobierno, no hubiéramos hecho lo que se hizo aquí con COVID-19. Eso es imposible. Nosotros tuvimos que aliarnos y toda la sociedad se volcó a un fin común. Eso se oye muy poético, pero fue así. O sea, el sector privado, para que ustedes lo sepan, fue el primero que dio dinero para que se vinieran las primeras vacunas aquí a República Dominicana. Y nos facilitaron freezers. Y nos facilitaron logística para que esas vacunas tuvieran a tiempo en todos esos centros de vacunación, incluyendo centros de vacunación como la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, que fue de los pioneros en ofrecer sus instalaciones para que fuera la vacuna. O sea, usted está hablando ahí de gobierno, sector privado, academia. O sea, hay todo un revuelo con eso. Esto que está pasando hoy puede ser precisamente el motivo o el pilar para que la alianza público-privada en términos de atención primaria y salud médico de familia pueda lograrse. Lo segundo, a manera de contestar también rápidamente la pregunta que me hicieron, que cómo las universidades pueden ayudar a que esto se presente, me alegro que le hayan hecho esa pregunta, porque precisamente eso es lo que nosotros quisiéramos hacer. Cuando estamos hablando de una universidad, de una escuela de medicina como la que llevamos nosotros. O sea, nosotros estamos ahora mismo, y no es el momento para yo describir todo lo que está haciendo el proyecto comunitario, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es enseñarle
a ese estudiante de medicina que existe una comunidad, que la comunidad no es el nombre, son líderes comunitarios, son personas que están en la comunidad y que nosotros tenemos que ir a trabajar con ellos. Me remonto al año 2001, que una organización basada en la fe vino a un batey del suroeste del país y simplemente estaba construyendo casas. Ellos entendían que eso era lo que necesitaban. Y yo le hice la pregunta al líder de esa organización basada en la fe. Le dije, ¿y tú le has preguntado a la comunidad qué es lo que necesita? ¿Realmente necesita casas? Le dije, vamos a reunirnos, como hizo la doctora rápidamente, pero ahora lo hizo por internet. Nosotros nos tuvimos que reunir en la iglesia, donde el pastor, que era el que estaba disponible en ese momento. Y nos sentamos a todos y al unísono ellos dijeron, nosotros necesitamos agua. Agua. Y bueno, ¿y qué hay que hacer para traer el agua? Y entonces ahí comenzamos a ver que si le hacíamos una bomba de agua, ellos podían tener agua en su comunidad y podían evitar enfermedades, incluyendo esta que nos está pasando ahora, que es el cólera, y otras cosas más. Pero la mayor importancia fue que nosotros vimos que con esa bomba de agua también ellos se convirtieron en personas que podían vender agua a otros centros comunitarios que habían por alrededor. Entonces conseguían dinero en la comunidad con esa bomba para poder satisfacer necesidades que tenía la comunidad, incluyendo el transporte a centros hospitalarios de embarazadas que no lo tenían en ese momento. Entonces, eso lo quiero traer a colación porque yo sé que es cierto de que hay muchas debilidades en nuestros centros primarios de atención, con nuestros centros de atención primaria aquí en el país. Pero además de resolver esas cosas que hay que resolverlas, pensemos en el paradigma que viene. Involucremos a la comunidad para eso. Entremos a la comunidad, busquemos los líderes. Hagamos que esos líderes se comprometan. Y hagamos que los médicos que están ahora en entrenamiento entiendan eso. Yo estoy completamente convencido de que cuando usted habló del médico internista, nos referimos exactamente a lo que estamos haciendo nosotros en nuestra escuela de medicina. No queremos que solamente sea médico de familia, sino que todo el que salga de ahí, que quiera ser internista, que quiera ser cirujano, que quiera ser obstetra, lo que quiera, pediatra, sepa que existe una comunidad, que existe ese tipo de asistencia y que es necesaria porque ese es el punto donde entra la persona al sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edith Perestén. Muchas gracias a todos los panelistas y a sus instituciones presentes. Y recuerden que esto queda grabado para que puedan verlo de nuevo y también se va a hacer una síntesis producto de todo ese apoyo que nos da Diario Salud. Bueno, muy doctor, buenos días, doctor, y le paso la palabra a la doctora Elena Herrera. Doctor, bueno, ya me gustaría, antes que nos vayamos, voy a hacer un comentario sencillo. ¿Ustedes recuerdan la expresión de por qué los campesinos vendían a ser billeteros? Porque no había buenos servicios de salud. ¿Recuerdan esa época? Ciertamente no pasa ahora, porque lamentablemente se vende por computadora y hay un sitio de apuesta en cada pueblo. Si no, siguen malos los servicios de salud, no es porque han mejorado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, al doctor William Duque por hacer de este panel algo muy, muy productivo, a todos ustedes por sus preguntas. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante de este programa, que es la presentación del Masterclass. No se vaya, que sin usted no hay foto. Este Masterclass que vamos a ver hoy, ahora mismo, es el primer episodio de 5 que ha grabado el doctor Ramón Talash. Y bueno, pues estas clases quieren provocar mayor reflexión y diálogo sobre el tema que nos convoca hoy en día, que es el médico de familia. Este masterclass también es un ejemplo de liderazgo que todos vamos a poder apreciar.
están grabadas en dos idiomas y se van a poder ver en www.diariosalud.do/médico de familia. Para todos aquellos que ya se han inscrito y para todos aquellos que se van a inscribir, saben que pueden obtener un certificado de participación una vez completen los 5 episodios. Así que ahora mismo vamos a proyectar la masterclass. ¿Estamos listos? Adelante. Toda vida humana tiene un comienzo y un final, y en el medio está el tiempo. Nuestros cuerpos han sido diseñados maravillosamente para que tengamos tiempo de vivir, crecer, cumplir nuestros sueños y ser felices. Así como un reloj de arena es frágil y en un descuido puede romperse. Asimismo, nuestros cuerpos están expuestos a todo tipo de enfermedades. ¿Qué pasa si este reloj se rompe? Nos quedamos sin tiempo. ¿Qué pasa si al romperse aún quedaba mucha arena por pasar? Hubo una verdadera tragedia porque había tiempo y pudo evitarse. Para mí, la misión de un médico es ayudar a sus pacientes en la prevención de la salud, para que el reloj de arena no se rompa cuando todavía tiene tiempo. Me llamo Ramón Tallá, soy dominicano y soy médico desde 1981. En esta dirección caminamos donde el único sitio que había una clínica que daba así a partos para la ciudad, el doctor Almanza, donde yo nací. Y esta es la casa donde yo nací el 25 de enero de 1956. Van a nacer dos niños que el mundo verá mañana. Uno quizás de ilusiones, el otro de tierra y pata. Aquel mamará de un tarro de oro o plata. El otro besará los senos y hará feliz a su mamá. Mi familia paterna proviene del Líbano. Soy nieto de refugiados que huyeron del Imperio Otomano y se establecieron aquí, en República Dominicana. Trabajaron muy duro y se labraron un porvenir. Yo también soy migrante, vivo en los Estados Unidos desde 1991, pero nunca he perdido el vínculo con esta tierra, la tierra que me dio la salud. Para que la vida tenga un propósito verdadero, es importante que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra vocación, para qué hemos sido creados, con qué talentos hemos nacido, en qué somos buenos. A veces no es tan fácil responder a esas preguntas. Muchas veces toma tiempo escucharse, conocerse. Hay que hacerlo, porque es lo más importante en la vida. Otras veces, el descubrimiento es así. Desde pequeño, supe que quería ser médico. Desde que tuve uso de razón, puedo decir, soñaba con ser médico, con hacer diagnósticos y atender a la gente enferma. Eso lo aprendí de mi padre Ramón, que fue un químico farmacéutico, y de mi tío José, que fue un pediatra. Crecí en un ambiente como este, de medicina, farmacia, fe católica y servicio a los más necesitados. Hipócrates es el padre de la medicina moderna. Seguramente han oído hablar de su famoso juramento hipocrático, un compromiso que todo médico asume cuando se gradúa de la universidad. Hipócrates fue un verdadero revolucionario, un hombre que transformó la práctica médica
hace casi 2.500 años, entre sus muchos escritos, enumera algunas de las condiciones que debe reunir un médico: disposición natural, enseñanza, sitio apropiado, instrucción desde la niñez, amor al trabajo y mucha dedicación. Crecí viendo esta virtud de ponerse en práctica. Vivía en la casa de mis abuelos, donde cualquier paciente podía llegar en cualquier momento, incluso de madrugada. Y mi tío José se despertaba para curarlos. Eran cientos los pacientes que él veía, y yo siempre estaba con él. Vi a muchos padres llorar por enfermedades de sus hijos. Mi tío los salvaba. Salvaba a tantos niños que yo decía que tenía unas manos milagrosas. Eso fue lo que dio forma a mi vocación. Sentí desde muy pequeño esa necesidad de mitigar el dolor, de hacer que la gente dejara de sufrir y se mejorara. También la experiencia de ver a una prima sufrir y morir de cáncer fue muy importante. Fortaleció mucho más mi deseo de aprender medicina. Generar dinero nunca fue primordial. La gente pagaba como podía. Era un trueque. Definitivamente que el código hipocrático estaba perfectamente asimilado en casa. Aún así, mi padre me dio el ejemplo de una experiencia empresarial como farmacéutico que luego me serviría muchísimo. Pero mi padre preparaba medicamentos antigripales, antidiarreicos y medicina para quitarle la anemia a los enfermos. Mi padre y mi tío definitivamente marcaron para siempre mi vida. Ellos me mostraron lo que significa llevar la medicina en la sangre, mitigar el dolor. Imagínense que en su barrio vive un doctor o doctora que te ha visto nacer, que te puso las vacunas, que sabe de memoria qué alergia tú tienes o qué condiciones persistentes hay en tu familia. Poco durante años ha atendido a todos, a tus padres, abuelos, hermanos, a la familia completa. Para verlo no tienes que hacer una cita y esperar meses antes de ser atendido. No es un desconocido al que le tienes que contar toda tu vida cada vez que vas a verlo. Un médico de familia es lo que su nombre indica. Alguien cercano a la familia, alguien de nosotros mismos que está cerca, diríamos cerquitica. Un médico que encarna la más pura concepción de la medicina y la forma como se ha ejercido durante siglos. Siempre digo que hoy en día en que valoramos tanto los saberes ancestrales, la comida orgánica, todo lo que es natural y artesanal, es el momento de rescatar la práctica del médico de familia. Para mí, la medicina es una ciencia que toma en cuenta los factores sociales. Desde la práctica médica puede y debe tenerse una perspectiva aguda de los problemas que enfrentamos como sociedad. El barrio de Pueblo Nuevo, en Santiago, era un lugar donde, si llovía, el lodo impedía a las personas entrar o salir de su casa. Era un desastre, porque había una cuesta muy peligrosa en esa área. Todos los jueves, mi tío iba y atendía gratis a cerca de 50 niños. Parece mentira, pero como no había computadora, como pediatra, era imposible llevar un récord médico, como lo hacemos ahora nosotros. Todo era en la memoria. La historia clínica estaba en su cabeza, en lo que él sabía y recordaba de cada niño. Y si se tenía que internar a algún niño, los padres no tenían que pagar un centavo. El médico es el instrumento creado por Dios para llevar a cabo una misión tan delicada y noble como es paliar el dolor y los sufrimientos de la gente, sin importarle si son ricos o pobres. La sabiduría del médico tiene que ir acompañada de mucha sensibilidad para auscultar hasta el fondo los más recónditos problemas que puedan desatarse en el cuerpo de un ser humano. Desde el origen mismo de la palabra mederí, que significa cuidar, la figura del médico es la de alguien que se muestra dispuesto a aliviar
con el mal que sufren los demás. Soy el doctor Ramón Tallá y esta es mi clase maestra, el médico de familia. Bueno, pues esto es solo un ejemplo de lo que se pueden encontrar cuando accedan a las clases maestras en el diario Salud. Y después de este evento, ¿dónde está el doctor Paredes? ¿Nos quiere dar unas palabritas? Nada de palabritas, solo agradecer. Primero, agradecer a la Fundación Ramón Tallá por la inversión que hace para promover esta visión, este modelo. Y se ha venido aquí a Santo Domingo y se ha invitado a las academias y a los estudiantes como una contribución a los esfuerzos que se hacen en el país, tanto por las academias como por las instituciones gubernamentales. Sabemos que hay muchas necesidades, pero el doctor que nos ha motivado y nos ha inspirado y ha sido un modelo y un ejemplo para los que colaboramos con él, nos permite ahora a nosotros decir, tenemos que poner la experiencia que tenemos al servicio de nuestras comunidades, tanto en Estados Unidos como aquí en República Dominicana, la tierra de la mayoría de nuestros médicos que colaboran en Nueva York. De los 2.500 médicos que hay en Nueva York, en la red de Somos, 1.200 médicos son dominicanos, trabajando en Nueva York con nosotros. Y este es un gran aporte a una sociedad multicultural de 330 millones de habitantes y tener este número tan significativo de profesionales dominicanos en el mundo de la salud es realmente una gran contribución a la sociedad americana. Finalmente, doctor Tallá, gracias por permitirnos traer y comunicar al país lo que se está haciendo, que puede ser un modelo a seguir. También quiero agradecer al doctor Marcos por habernos ayudado a montar este trabajo, y con ello quiero reconocer al diario Salud, porque nos ha orientado mucho, no solo en la parte técnica, pero también nos ha abierto las relaciones con el mundo profesional de la salud en el país. Gracias a los panelistas, realmente profesionales de primera calidad. Y la joven que habló, la joven médico, que tuvo una intervención interesantísima al contarnos lo que había hecho para fundamentar sus opiniones, ese es algo realmente creativo y que ha dado un sentido a lo que se está hablando. También quiero agradecer a Televida, que ha transmitido en vivo este evento y que va a transmitir las clases magistrales del doctor. Son 5 capítulos que se han filmado aquí en Santo Domingo y en Santiago. Estos 5 capítulos ustedes van a ir recibiendo la información, los horarios donde va a ser transmitido y cómo se toman las clases magistrales, y luego, después de cumplir las 5 clases, el reconocimiento que se les va a dar a cada participante que se ha inscrito para tomar estas clases magistrales. Por último, agradezco a la Junta de Directores de Somos, a la corporación que ha financiado todo este servicio que se está realizando para el bien común de esta gran sociedad dominicana.
Muchísimas gracias por estar aquí, Elena, gracias por llevar la dirección del día de hoy, gracias a los músicos que nos acompañaron y al personal del hotel que nos ha servido pues excelentemente con este gran desayuno que nos ayuda a escapar el almuerzo. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Feliz tarde a todos.